Sí, claro, compadre. ¿Cómo está, compadre? Bien, compadrito, gracias a Dios. Pero disculpa, no voy a decir porque me voy a meter en pedos, pero se me retrasó un vuelo. Pizza Aerolíneas. Y oye, es que es un pedo en Tijuana a Monterrey, porque son 2 horas menos, 2 horas más allá. No, sí. 2 horas menos allá y aquí son 2 horas más y son 2 horas de vuelo. Llega un momento en que 2, 3 horas de tu vida se fueron a la mierda. Sí. Porque llegas a otra hora, pero más 3 horas menos ya. O sea, de repente ya es martes. O sea. ¿Sabes que se siente bien feo? Por ejemplo, lo viven mal los gringos cuando vuelan de Los Ángeles a Nueva York. Vale, o sea, vale. Cruzan 2 usos horarios, creo. Entonces, por ejemplo, Los Ángeles es, ¿qué? 2 horas menos que aquí. Son 2 horas es igual que Tijuana. Menos que aquí. No, o sea, pero y a Miami, perdóname, a Miami. Que Florida creo que son 2 horas más que aquí. La verga, güey. Sí, y o sea, hay vuelo directo, güey. Sí, que bueno. Me imagino que deben ser como 6, 7 horas. Entonces sales a las 12 del día, dices, llego 7 de la noche. No. El cambio de horario te hace que dices, ¿me deben mediodía? Sí, o sea, llegas y ya perdiste, o sea, dices, llego el pinche me miércoles. Así sí, no, o rindo, pero. ¿Para qué andamos? Andamos ayer te extrañamos, compadre. Yo también, cara. Porque yo pensé que iba a llegar a las 9 de la noche. Sí, sí. Y dije, llego y me vengo para acá. No, teníamos hasta tu mesa lista, sí, por si sí, llegaba. Digo, tu silla, perdóname. A las 12 llegué, le escribí a otra persona y que nos dije, ah, chicas, ¿por qué le escribo si ni ya no está en la mesa? No, pero este. No, pero sí, alcancé a llegar a mi casa, güey. Yo quería echar esta palo y no se puso a hacer nada. Dije, yo a las 8, palillo, ya me voy a jalar y no. Ni hoy pude, no, güey. Oye, bueno, saludos a la raza que se va conectando. Que hubo desmadre en el Hong Kong. Vi un tweet que pusiste. Sí. ¿Qué pasó? Pobre la gente que sí, va. No, la gente que va a esos lugares, sí, obvio. Tú porque andabas en Tijuana, te pregunto. Sí, que hubo desmadre en Hong Kong, que hubo más de 70 chicas que jalaban ahí que dieron caso de gonorrea. Bendito Dios, que qué no. Qué mal pedo. Por eso hay que usar condón. Y de hecho, le preguntaron al doctor, oye, ¿cuál fue el problema? Dijo, gonorrea. Dijo, no, no me habla así, sí, marica. Dijo. Oye, usted que es colombiano. Sí, 70 chicas, digo, pero hay más chicas que no tienen gonorrea. 70 ¿sí? viejas con gonorrea. ¿Cuántas viejas hay en el Hong Kong? Vamos a investigar. No tengo ni idea, pero para mí me dijeron, un chavo de ahí, que hay más de 300. No. O sea que bueno, entonces tus probabilidades de contraer gonorrea eran menos del 30%. Sí, sí, vas al Hong Kong. Si no vas, pues las probabilidades de que es el 100%, ¿no? 100%, sí. Pero sí, de que eso fue al principio de agosto. Dijo, el problema es que eran 70 con gonorrea. Dijo, nada más 70. No, las 230 además tenían sífilis. No, no, pero que yo les mando un saludo a las chicas de Hong Kong, que alguna nos ha de ver. Las demás sí tienen su cartilla liberada y todo. Yo no creo. Bola negra. A menos que pongan una pantalla en el techo. No, no veo. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Pues, ¿cómo van a ver el programa si están ocupados? ¡Ah, se mamó la mole! ¡Se mamó! No, pero, nada, síguele. No, pero sí, hombre, hubo ahí contagios. Pero bueno, normal, que una limpiadita y Sí, no, pues una. Métalas en agua hirviendo. Sí, ya, como los biberones. Sí, no hay bacteria que sobreviva al agua hervida. Así decían las abuelas. Hoy vamos a hablar, compadre, de tipos de amigos. Ah, no. Por ejemplo, pero vamos a hablar de todos. Vamos a hablar de todos los tipos de amigos. Primero quiero agradecer a mi comadre Mami Yu, sí, que me hizo llegar un Mami Yu Star, así viene en redes sociales, este regalo que hizo un fan, que es un blaster
de Han Solo, que está bien bonito, ve nada más. ¿Nos los puedes explicar? El blaster es la pistola oficial de Han Solo. Es el arma de Han Solo. ¿Hay alguna historia de no sé, de, que sepas tú por, como fan, de dónde fue basada? Es que tengo que se parece mucho a la alemana. Se parece a la Luger. A la Luger, pero trae una mira que es este, pues de cacería, ¿no? Sí, y aparte la punta de aquí parece como, como escape. Ok. Y nunca entendí, fíjate, por qué un blaster tendría una mira telescópica. Sí, porque de hecho nunca veo yo que Han Solo le haga así. No, en ninguna película, si te fijas, lo más que he visto es que hagan así, pero por lo general tiran de aquí abajo. Ok. O en las películas tiran así, okay. O si son negros tiran así. Okay. Que esta es la manera más pendeja de disparar un arma, porque cuando viene el recule... Te puede vender en vergas. Exactamente. Oye, Han Solo, esta dispara láser. Sí. Será láser lo que disparaba. Sí. Sí, no, el vato te quita tatuajes y te depila el culo. Te depila el culo y te depila toda la hora del bozo. Pero el láser de Han Solo, no, o no sé si todos, ¿qué atraviesa, quema? Se supone que perfora incluso la armadura de los Stormtroopers. O sea, es poderosillo. Y hay una historia con el blaster de Han Solo. Cuando sale la trilogía original de Star Wars, hay una escena en la cantina donde Greedo, un güey que parece como zancudo, sapo. Sí, que era un delincuente, ¿no? Ajá, con ojitos acá verde. Bueno, Greedo viene a intentar arrestar a Han Solo para llevarlo con Jabba the Hutt. ¿Va? Era en como ese entonces, un Mandalorian, ¿no? Era un cazarrecompensas. Okay. Los Mandalorians son de un planeta. ¿No? Mandalorian. Que en la versión original, Jabba era un vato. Sí, era un señor. Era un... Un güey gordo. En la versión dije que de cómico, ¿de qué? No, cuando se empiezan a grabar las películas... De hecho, hay una escena que obviamente no salió en las primeras películas donde sale el Jabba, una persona, hablando con Han Solo de que, ¿qué onda, putito, mi dinero? Págame. Cuando sacan la nueva... ¿Te acuerdas que hicieron una versión remasterizada con escenas borradas? Metieron por CGI al Jabba para poder meter esa escena donde habla Han Solo con él. Se ve pedorrísima la escena... Porque en un momento Han Solo pasa por atrás de Jabba, pero cuando meten el digitalizado, Jabba es más grande y tiene cola. Entonces tuvieron que hacer con efectos especiales que Han Solo se elevara y pisara la cola de Jabba. Y Jabba hace una cara graciosa que dice, esto no era necesario. ¿Y cuándo fue el cambio a que lo hacen con monstruo? Ay, sí, no la sé completa, fíjate. Okay. Pero sí, como que originalmente iba a ser un vato y luego dijeron, Nel, se me ocurre mejor un monstruito así y así. Y vamos a aguantar esa escena. Yo creo que estuvo mucho mejor que metieran al monstruo. Sí, aparte es emblemático, güey. Porque el Jabba original hablaba inglés. Entonces no da miedo. Y el Jabba nuevo habla jotis. ¿Así se llama? El lenguaje se llama jotis. De que el vato, ay, pues es que cuando lo hablas rápido es jotísimo. Así se dice. Oye, ¿y quién no se la jaló, con todo respeto a las damistas que está aquí? ¿Por qué? Con la princesa Leia con ese disfraz. El bikini dorado. Para todos aquellos que... Desgraciadamente a mí me hizo daño la serie de Friends. ¿Por? Porque ahora, cada que me imagino a la princesa Leia en el bikini dorado, veo a la mamá de Ross Geller. ¿Por qué? Hay un episodio donde Chandler le dice, nunca te ha pasado que vas a coger, y de repente tu mamá aparece así en tu mente, el otro, no. Y después Rachel le cumple la fantasía de vestirse de la princesa Leia con el bikini dorado, y Ross alucina que es su mamá con el bikini y le caga la fantasía. Hijo de su pinche madre. Pues tengan cuidado con las fantasías. El Jabba humano se veía muy bonachón, dice Axel Rose. Órale, Axel Rose viene de Guns N' Roses. Preguntan que por qué tapamos la cara de las personas del cabareteando. Pues resulta ser que nos pidieron amablemente... ¿Ellos? Gente alrededor de ellos. Y dijimos, no nos cuesta nada. A ver, ¿cómo? Nosotros ya teníamos permiso. Se levanta la persona, hace el cabareteado, pero los que están ahí dijo, no quiero salir. No. La persona que sale en el cabareteado. Para mí, es una putada. Porque en el mismo cabareteando se les dice, esto va para YouTube. Me permiten hablar con ustedes. De hecho, yo hablo con ella y le digo, ¿me permites hablar contigo? Sí. Ellos levantaron la mano pidiendo el micrófono. Que si fuera el primer cabareteando, pero ya van varios. Ya van varios, la gente lo se han visto ahí. Pero somos gente buena, compadre. Sí, es gente, dijimos, gente de ley. No te apures, vamos a quitarlo. Y lo pone a su puta madre. Arturo, Turbochela para la Mole y Yami. Uh-huh.
Ya, así de entrada. ¿Cómo? Yami ya lleva dos turbochelas. ¡Ay, mira! Si sí, deja la mayateada. La raza es una perra. Fíjate, dice, explica a Arturo que tiene esta mira porque se conecta a los cascos de ciertas armaduras tipo la de Boba Fett y sirve de targeting system a la madre. Es que, tío, hay raza que les carga más. Te mamaste, güey. ¿Ubicas a Patton Oswalt? Es el que canta, sí, señor. No, ese es Pato Machete, no. Patton Oswalt es un comediante norteamericano. Ay, es que ha hecho un chingo de películas y sale de extra en varias series, pero es un güey chaparrito, gordito, blanco, con cara muy, muy cagada. Sí, 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 se me hace que ya sé qué. Ese güey es un enfermo de Star Wars. O sea, sí le rasca. Pero enfermo, güey. Y es más, hay un dato bien chido, porque en una serie que se llama Parques y Recreaciones, se supone que gobierno le da chance a la gente de que, a ver, cuéntenos sus ideas, que no sé qué pedo. Y en un episodio sale Patton Oswalt diciendo, en la primera toma vemos pedazos de la armadura mandaloriana y el estómago de la bestia. Y en eso vemos una mano y surge Boba Fett. Y la gente de gobierno está de que, güey, ¿qué estás hablando? Dice, no, es mi idea para una película de Star Wars y la chingada. Y le dicen, güey, no mames. Ese chiste se contó en 2010, güey, ¿va? En la serie de Boba Fett, empieza el primer episodio, güey, de la serie Boba Fett, y está exactamente lo que dijo Patton Oswalt. O sea, le hicieron caso a él, ese. Él dirigió el episodio, papá. ¿El primero? Sí. Pero haz de cuenta que empieza el episodio que está el estómago de un... Sí, del Sarlacc. Y el Boba Fett le abre el estómago. Sí, güey. O sea, los creadores de la serie de Mandalorian luego hicieron Boba Fett y dijeron, tráete a Patton Oswalt porque lo de caballeros es que él participa en la dirección del primer episodio con esta escena que él dijo hace tantos años en un chiste. Es un detalle bien chido, güey. Imagínate que te dieran chance de que hicieras algo de Han Solo. Va todo. No me alcanzan las manos para la puñeta que me haría el día que me dijeran, oye, queremos que salgas en la nueva Han Solo. No. O sea, hoy el Tec de Monterrey invita al señor Franco Escamilla a dar una plática a los chavos y luego Franco empezó, no. Chicos. El año era 1981. Era 1981. En ese momento, imagínense a Han Solo con la verga caída en un muslo. Y el director del Tec, señor Franco, ¡calla! 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 ¡Deja de terminar! Se saca la pistola. ¿Quieres algo de tomar, compadre? Sí, ya traigo mi copita. Antes de eso hay que presentar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¡Saludos, muñeco! ¿Cómo andas, mi rey? ¿Todo bien, chill? Todo excelente. Son chingones que llegué, me estaba haciendo mi prueba y todo, y me dicen, ¿no quieres un taquito de frijoles con chorizo? ¡Uf! ¡Date, güey! ¿Qué pedo? No, en cambio a mí ni un carajillo ni nada. Carajillo, ya bien tranquilo. ¿Quieres que le gustan? Ahorita los podemos conectar con un carajillo sin nada. ¡Claro! Ahora les quiero ver. A little fuck. Antes de que te vayas, perdóname. Sí, sí, claro. En el festejo de Azul, el Guayabo, o sea, ella es fan de Guayabo, entonces me dijo, quiero que contrates a Guayabo para que sea la cena chingona, arrocito, sushi, chingón. Y estaba tu novia, y ve a Gaby y la saluda. ¡Hey, Gaby, ¿cómo estás? ¿No? Y Gaby así de, ¡hola! Lo dijo, se ve muy joven para ser mamá de uno de estos huercos, güey. Y está Gaby, ¡ey! ¿No? Y le dice, soy la de Guayabo. Pero Gaby siempre nos ve en pantalla, tu vieja nunca ha salido. ¿Qué será? Y Gaby, qué distinto se ve Carlos, cabrón. Ya que es el pecho. Le salieron chichis. Sí, no, pero digo ahí, no, quería, a nombre de ella, porque dijo, me dio mucha vergüenza, mucha pena con ella. Dije, nada, hay pedo. Todo mal, todo mal. No, y el hecho de que hoy no vino, quiere decir, Gaby sí se cagó. No, sí se cagó. Ahí viene. Dijo, no vuelvo a ir a esa pinche posilga. Así dijo. Yo me pasó lo mismo, se los cuento así. Estaba yo con mi esposa y llega una chava con mi esposa y le dice, soy de la Obsession. Y luego le dije, mi esposa, ¿quién es ella? Le dije, es la esposa del dueño de la Obsession. Sí, no, es un perfume. Es un perfume que se llama Obsession. Sí, la dueña del perfume.
Sí, es que normalmente, con todo respeto, una chica guapa que se acerque y dice, ay, no, quien sea, o sea, dices, no tenían el gusto de conocerse, pero ya se conocieron, ¿verdad? Pero, oye, ahora sí, ¿qué va a tener hoy? Ahí le va, estamos festejando esta semanita, que es el menú del San Pedro Restaurant Week. Ok. Que traemos para que lo prueben. Ok. Son tres tiempos. Primer tiempo, wontons rellenos de carne de cerdo con porbelo ahumado. ¿Qué es wonton? Wonton viene siendo unas empanaditas como si fueran ravioles. Ajá. Okay. Son como si fueran unas empanaditas con carnita dentro. Les ponemos una salsita de gruesa. Es servido eso. ¿A quién no le gusta la carnita dentro? La carnita dentro. ¿Eh? Exactamente. Y con salsita y con un aceitito de chile en la parte de arriba. Nice. Primer tiempo. Segundo tiempo va a ser un tostitaco. Es una interpretación de un taquito de Taco Bell que me gusta mucho. Okay. Es un taco dentro de otro taco. Me diciendo tortilla de harina embarradito con frijoles de... con asado de puerco. ¿A quién no le gusta una embarradita de frijoles? Un barrete lo saben a un lado. Con un tostitaco. El tostitaco viene con puré de papa, con champiñones y también le ponemos escabeche de Marley. En la escabeche de Marley. Escabeche de Marley. Que paz descanse el perrito. ¿Usted recuerda la película Marley y yo? Conseguimos al Golden y lo hicimos escabeche. ¿Escabeche es como Marlin con escabeche? Con un saborcito medio vinagrado. Okay. Y es un platillo muy típico de Mazatlán. Okay. Y también le ponemos una ensaladita de col de Bruselas con ranch también. Y quesito parmesanos. Está con madre. Y también de tercer tiempo es un flan de nuez. Es un flan de nuez con helado de vainilla. Todo esto se consigue en Guayabo, Monterrey, San Pedro. Esta semana nada más. Esta semana nada más. Es correcto. Si usted va esta semana, puede probar lo que vamos a comer a continuación. Iván Fernández Mole y un servidor y todo el staff que ya están salivando, hijos de puta. No, mira, ya de plano no comen. Los no, martes. Ya de que, ay, es martes. No, ya. De hecho, dicen que Yami la deja su mamá y la baja con tope. Sí. Y la señora dice, no me muevo de aquí hasta que me traigan mis pinches tacos de guayaba. No sabes el dolor el día que hicimos sin carne asada, güey, que lo hicimos en el estudio, estaban todos, pues porque no viene guayabo, pero bueno, hoy sí va a haber. Y en Guayabo San Pedro. En Guayabo. Esta semana podrán probar este menú. Muchísimas gracias. En San Pedro y en Guayabo. Ah, en los dos. Así ok, es. Perfecto. Nos la semana del guayabo. Chingoncísimo. Que se vayan a ver un carajillo. ¿Un Little Fox? Sí, unos Little Fox. Un Little Fox, si es tan amable. Tipos de amigos. Tipos de amigos. La verdad, yo creo que nos va a faltar hasta dos programas para este tipo de tema, pero en lo particular, ¿quieres que nos veamos por el lado del bien o por el lado del mal? Uy. Vámonos, fíjate. Vámonos con tus tres tipos de amigo favorito. Uh-huh. Y luego los tres que más te cagan. Okay. ¿Qué te parece? Ok. O vamos uno y uno. Uno y uno. Bueno, el primer tipo de amigo que a mí me cae es el vato, así lo voy a decir, que no vale verga. Ok. Que no vale verga, que no le cae bien a nadie de tus otros amigos. Nunca trae dinero. El vato es un güey que sabes que incomoda a los demás. ¿Este es de tus favoritos? Pero sí, güey. Okay, okay. Pero lo necesitas ahí, güey. ¿Por qué? No sé, a mí me ha pasado de que, güey, ¿para qué imitas a este güey? Digo, pero es un vato que, pues podríamos decir que es algo leal contigo, te cuida, o ve por tus intereses de que no te van a chingar o algo. Ok. ¿Cómo cobre? Hola, soy la del guayabo. Pero yo siempre digo, ¿por qué? A este culero no vale pa' pura verga y siempre le hablo, güey. O sea, okay. Y es el vato. Lo decía una vez, un monólogo hace muchas noches, ya no lo he dicho, que le hablas y siempre está disponible. Sí. O sea, que le dices, oye, compadre, ¿qué va a hacer el miércoles a las 10 de la noche? Y el vato, vamos a checar mi agenda. ¿Cuál puta agenda? Sí, no trabajas. Oye, Siri. No, sí, vives con tus papás, güey, no trabajas. Tienes 35 años. Tienes 35 años y tienes un... que por si están identificando entre ustedes. Claro. Tienes un cuarto en obra gris atrás de la casa de tus papás que no está terminado con cortinas de He-Man o las tortugas ninja. Y el vato todavía te dice, déjame checar mi agenda. Sí, no. Chingas a tu madre. Siempre sabes que va a decir que sí. Y por eso te cae bien. Por eso porque me cae siempre bien. Dice que sí y porque te es leal. Sí, o sea, digamos y que siempre... sabes que no vale ver, que es un güey que su vida se fue a una mierda. Pero ahí está, güey. O sea, que dice, háblale al pinche. Normalmente tienen apodos como el Chirino. Ok. El Chester. El Negro. El Negro. Que sabes que estás agarrando el pedo. Tienes a tus amigos ganadores, los chidos, los que te va bien. Y este güey lo pone. Sí. Y ahí lo pones en la barra, güey. Y defiende tu alcohol como un verdadero perro.
¿Sabes que a las 3 de la mañana de repente, güey, ya se puso el Chester Manolo? ¡Háganse la verga todos! Pero así casi. No, tranquilo, Carlos, está jugando. ¡Háganse la verga! ¡Háganse el perro guarumo, pero sin traje! ¡Háganse la verga todos! ¡Ole! ¿Puedes servirle whisky? Sí, pendejo, para eso. ¡Chingas a tu madre, ninjerina! ¿Sí? Le ría la madre a alguien. Alguien de multimedia, porque invité a alguien de multimedia. ¡Chinga tu madre, Sotelo! ¿Sí? Entonces, y tú mismo te metes y lo cacheteas. Ya, güey, ya te puñetas. Pero no lo corres, güey. Ahí quédate, güey. Dejen el chinino, dele algo, güey. Ahí, métalo al baño, aliviánelo. No tengo amigo de ese, me está faltando ese amigo. Te falta un chirino, güey. ¿Qué dices? Que lo mismo raza te dice, Franco, ya. Campay. Campay. Peligro soy yo. Tú eres de amigo chirino. Háganselo, dejen a Franco Escamillo solo. No eres ese amigo. Pero entonces es el amigo chirino, o sea, no vale ver ese güey, pero sí es parte de un amigo que sí tengo que tener. Ok. Para hacer esto más sencillo, propongo que lo hagamos hasta los... Es que no sé, porque tú y yo ya estamos cuarentones. Sí, y para ya cuando te haces ruco, como que tus amistades cambian. Un chingo. Empiezas a ver... Es que te iba a decir, por ejemplo, un amigo que creo que todos necesitamos, y sobre todo de morro, es un amigo con carro. Claro. Que a lo mejor no es la mejor persona. En mi caso, era un güey que hasta tendía a hacer comentarios medio humillantes hacia otros güeyes. Porque él tenía carro. Ajá, pero es muy necesario. O sea, te hace paros cuando vas a fiestas, a pedas, porque de ida, pues el camionazo, pero de regreso el taxi es caro. Y un compa con carro, en mi caso, era, podemos ir al barrio antiguo. Y nos puede llevar y traer. O al centrito, porque si andabas acá en corto, era aquí al Ámbar o algo chiquillo, o sea, que no gastaras mucho. Un amigo con carro creo que lo tengo que poner ahí en la mesa. No voy a decir nombres, voy a poner el ejemplo y digo, ojalá que no le caiga, pero digo, lo cuento, ya pasó hace muchos años. Yo tenía un amigo con carro. Ok. Y digo, ahorita ya me río, ya tengo 40 años, pero en ese tiempo no me fue tan bien con mi amigo con carro porque a mí me gustaba una morra y él me llevaba a verla en su carro y después ya no me llevaba y él iba con la morra. Entonces... Ahí es donde, hijo de su pinche madre, me faltó yo sacar un enganche de algo. Pero sí tenía... Nomás que también es chido tener un amigo con carro, carnal, pero tú mismo lo dijiste, de repente se ponen medio mamoncitos y tienes que... Depende, chuparle los huevos porque pues es el güey que... A mí me tocó una época donde tenía un amigo con carro y traía y ganaba bien en esos tiempos. Y era como que a lo que diga el señor, güey. O sea, desde que, vamos a ir acá y tú chinga, es que yo quiero ir acá. Pues, pero es el del carro. Es el del carro. Y él tiene el control. Y es que ahí te va. Está bien. Poniéndome del lado del amigo con carro, nosotros no siempre cooperábamos para la gas, güey. No siempre. Te haces pendejo. O sea, muchas veces fue así de que, pues es tu carro, ¿verdad? Y no falta el amigo que la caga en ese carro. O que tira cheve, o se guacarea, o tira comida. O se coge a alguien adentro y se caga la persona. Le venía contando ayer a Chucho, güey, de un amigo mío, te mando saludos, Pacoyo, que terminó una relación porque la morra... Fíjate, te voy a contar como me la contó primero, que dices, wow, ¿no? O sea, el güey, hay billetes. Entonces se compra la Lobo Harley Davidson. ¿En qué estamos hablando? ¿De qué años? Cuando salió, 2010, no sé. No sé en qué año salió, no te quiero mentir. Cuando salieron la colaboración con Harley Davidson, este güey tenía una. Equipadísima, ya sabes, mamadora. Y me dice, de hecho yo corté a mi novia por esa camioneta. Y yo, chinga, ¿cómo? Dice, sí, la morra tiró nachos con queso en mi camioneta. Y primero fue así como... no mames. Sí, no mames, o sea... Un accidente, pero después dice, no, andaba bien peda, dice, y yo traigo unos plásticos para cubrir la camioneta por mis amigos que son borrachos. Dice, voy por ella a una fiesta que tiene con sus amigas, está bien peda, y se viene comiendo unos nachos, y que le va a poner el plástico, y ella, no sé qué, se subió así, y le dice, no mames, no vayas a tirar comida en los asientos, son de piel, y es un pedo, no sé qué, y la vieja, qué, tu pinche camioneta, y luego empezó como a bromear, mira, como que se caía comida, y luego, más que sí se le cae. El vato todo cagado. Te bajas, por favor, a chingar. Te baja a chingar a su madre. Te la cuento. Y la cortó, güey. Pues es que a veces un hombre se llega a conectar con la camioneta y dices tú,
Ay, ¿quieres más a la camioneta que a mí? Tú sabes si quieres irte caminando. Aquí me paro. Te cuento una más fea. A ver. Yo tenía un amigo cuando empecé en radio. Y no, la cagué para no decir radio. Pero bueno. Y esa persona era homosexual. Pero era homosexual muy machín. Yo sabía que era homosexual. ¿Por qué? Pero platicábamos. Da cuenta que como éramos camaradas. Era... Okay. Entonces yo... Se besaban y todo. No, no, de compas. Okay. Así íbamos a antros. Y vamos a jalándole, amigos, a los ojos. Mira, los ojos, ¿no? Okay. Yo invitaba a mi ruca en aquel entonces y él invitaba a su vato. Entonces, lo felicito, ¿eh? ¿Qué progreso usted, señor? Yo porque me di cuenta en el trayecto. Yo pensé que era de rucas y ya después como de 3-4 meses de amistad me dijo, estábamos en un antro, dijo, ¿cómo es a mi pareja? Y estaba una chava y un vato atrás y yo le dije, y la chava estaba gordita y yo le digo, ¿está chula? Y luego, no, te estoy diciendo al vato de atrás. Y le digo, ay, pinche pico, eres desmadre. Sí, güey, el tiernito de atrás, mi novio. Y la otra... Y la chica, y así, sí, ya después empiezan a bailar y se pone la. Quita la liga. Ah, te mamaste, no entendí, güey. La liga se hace se quita la liga con. Liga. Ok. Eso está muy pro, güey. Sí, para que el pelo no se les haga así. Y un día íbamos en su carro, trae un carro, no voy a decir la marca porque puede ser que hagan el clip. Y íbamos en el carro y yo me siento en el carro. Un Stratus, vamos a decir. Un Stratus y donde me voy para atrás, güey. Me voy para atrás, el pinche respaldo estaba quebrado. Y le dije, compadre, te lo quebré. No pasa nada. Entonces vamos manejando y yo voy, o sea, te hacías para adelante y le como mecedora, sí. Iba, no, yo iba, pues, no recargándome, así como que no me tenía que recargar. Imagínate así, güey. Vamos manejando, y vamos a un centro comercial y mi camarada me preguntas por qué estará chingado el respaldo. No. Y yo, no, carnal, digo, pues, lo vas a arreglar. Qué raro caballo verde. Y lo vamos manejando y te preguntará, no vales verga. Los que conocen la comedia sabrán. Y yo le digo, no, carnal. Me cogí a Fabio ayer y me chingué el respaldo. Hijo de su perra, me sentí, y vamos en Constitución, compadre. O sea, luego es de, párate a la verga y me voy atrás. O sea, y yo así de que, inga esta tu. Y yo así de que, así agarraba el tablerito, así de que, inga esta tu. De ahí se agarraba con el, sí, culo. Güey, oh, que me chingas. De ahí se agarró. Una pata la traía aquí arriba y dijo. Y el que, con todo respeto, digo, la comunidad LGBT, digo, es camarada y era, y nos juntamos, pero. Pues también a veces nosotros contamos cosas de la mujer, pero pues sí, sí me impactó porque pues yo era. Sí, no cuenta uno tanto. Sí, tanto, no sé. Imagínate cómo. Y ahí lo tenía presionado de tras. Nomás pataleaba el hijo de su pinche madre. Agárrese, cabrón. Muerde el asiento. Y chingón de ese. Llegando, tenías que bajar, me bajé y mandé que así era la aplicación de Uber para pedirlo porque no me iba a regresar con él. Pero sí, fue una de las historias de que, ay, güey, ya no me quise ir en ese carro. Ah, déjame te cuento una parecida, ¿no? De coger. Sí. Saludos a Sassy, que nos está viendo desde Argentina. Saludos a todos los argentinos. Sassy es una amiga que vino. La que vino, sí. Sassy, te mando saludos, Sassy. Que yo te iba a decir que es un. Para el abanico de amigos, sí creo que este amigo es necesario. A ver. El amigo puto. A ver. Te la compro. Ah, que tiene que. No, ahí te va. Tienes que tener uno. Es de huevo. Sí, sí. De huevo. Es un parísimo, güey. Te cambia mucho la perspectiva. Yo sí lo puedo decir, ya tengo su permiso. El señor Rodolfo Base. Nada, te creo. Cuando yo estaba en la facu en psicología, tenía un amigo, Paco el Joto, ¿no? Paco. Sí, así. ¿Cómo? Se. Así se. ¡Ey! No se ofendían. Curiosamente, no había más Pacos, sí, en el salón. Ya ves que de repente Paco el Gordo, sí. Paco López, Gabino, Paco el Joto. Pero este cabrón, yo no sabía que era gay. ¿Y por qué siempre con el Joto? A eso voy. Okay. Después de. Ajá. Sí. Esto en primer semestre, pues fue con el güey con el que más me cotorreé y la chingada. Y te voy a ser honesto, sí se veía amanerado, pero he tenido tantos amigos amanerados, sí, que dices, no es de a huevo, ¿no? Sí, no es de a huevo. Entonces este güey un día me cuenta, no, que traigo un pedo con mi pareja, que no sé qué pedo. Ah, qué mal pedo. Y se refería a ella como Carolina, ¿no? Y luego me contó, no, que en Halloween, que Caro se vistió de bailarina de Can Can. Y ya sabes, yo acá de que, oh, no mames, o sea, vestidito cortito, todo así, con madre, ¿no? Y un día en la fiesta de su cumpleaños, me contrata para cantar un rato. Y yo, sí, ahí te caigo.
y está en la peda, había chingo de gente, y me está pagando en la cocina, y me dice, ah, déjame te presento a Caro. Y yo, ah, Simón. Y entra un vato, Eric, creo que se llama. Él es Caro. Y así. Y yo todavía, mi primera era, ¿cuánto cuesta? No, yo no captaba, güey. O sea, uno está pendejo, pero no me la esperaba, cabrón. Y el vato me dice, Franco. Y yo, él es Caro. Y yo, ajá. Y me dice así, soy Joto. Y yo, ah, chinga. Ah, sí. ¿Seguro? Sí. Y después, hasta nos hicimos amigos los tres. O sea, me cayó muy bien Caro. Pero sí te apendeja, güey. Sí, sí, porque antes saca de pedo. Sí, wey. Sí, dime las verdades, güey. Y después, a mí me dio risa porque me aplicaron esta broma, que a cualquier gay que nos esté viendo seguramente ha hecho esta broma, que es cuando le preguntan a una persona homosexual, oye, ¿y tú cómo te diste cuenta que eras gay? Y te dicen, igual, así, preguntando. Es un golazo, güey. Pero bueno, ya está listo el Wong Kong. ¿Hong Kong? ¿Cómo era? Wong Tongs. Wong Tongs. En el guayabo los llamamos muñeños. ¿Muñeños? Muñeños. ¿Por qué? Rico, Chupapi Muñeños. Ah, es Chupapi Muñeño. Estamos tratando de encontrar. Ok. Chupapi Muñeño es algo de internet. Uy, qué rico. Échale, provechito. Ay, qué rico. Muchas gracias. Se come así nomás, ¿verdad? Con un tenedorcito y tuc. ¿De una sola o de varias? Ah, lo puedes morder, sí, pero es de una sola. Ah, de una sola, ok. ¿La salsita de qué es, compadre? Es soya dulce y arriba le pusimos aceite de chile oriental. Provechito. ASMR, ¿no? ASMR. Oh, Paco. Paco el Joto. Oye, te cuento una que tienes toda la razón. Tengo amigos gays. Ahorita tengo un muy amigo, no sé su nombre, pero es un. ¿Yo soy uno de ellos? No. Ah, okay. Un tipazo el güey. Me llevo muy bien con él. Pero cuando estaba más moro tenía un. Es que no lo tomen a mal. Estamos hablando de los años 90. No existía y se lo tenemos que decir. No te disculpes, chinguen a su madre. Sí, sí, ya. Fabio el Joto, era Fabio el Joto, y se juntaron. Pero ese cabrón bailaba bien chingón, güey. Entonces yo era la época en donde yo iba mucho a los bailes. Yo siempre fui gordo, sigo siendo gordo. Te juro, siempre tuve sobrepeso. La gente no lo notaba. Y entonces estábamos en los bailes, y de repente tocabas en la secundaria y nadie se paraba a bailar, les daba culo. Y empezaban esas pinches rosas de. Ten, 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 ten. Y se paraba Fabio el Joto. Ten. Güey, guapo el cabrón. Y tenía un culazo, güey. Que dices tú, si traía una pinche machete, lo cortaba a la mitad y me lo cogía, güey. Porque no. Usaba. ¿Te acuerdas de los pantalones? No sé si todavía existen ni las Laboro. ¿Qué mitad le cortabas? No. ¿Lo cortas a la mitad? No, lo cortaba así como sandía. Okay. Así transversal. Le quitaba el cogote. Pero todavía existe Laboro. No, era una marca de. ¿Sí te acuerdas de Laboro? ¿Laboro? ¿Cómo no? Eran unos. No, eso es que. Laboro, ahí donde tenía los maniquís humanos. ¡Ándale! Sí, Laboro. Laboro. Y este güey usaba pantalones de vieja, pero tenía un culazo, güey. Era un hombre delgado, con buena nalga. Con buen culo. Y digo, y muy bien parecido. Y empezaba a bailar, ven conmigo, cari. Y las viejas empezaban, te lo juro, empezaban a bailar la cumbia. Bailaba bien, Javi el Joto, le decían. Total, llegamos y este güey lo que hacía, sombrerito, las viejas se le pegaban porque era muy guapo. No se ve, no andaba con pendejadas de putería, no. Barboncito, güero, sombrero, pero culón, okay. Y apretadito. Entonces, lo veías de arriba y decías, no, mira, lo dices, se me está parando. Y lo veías de abajo y dices, hijo de tu pinche. Y empezaba a bailar con las viejas. De a dos. De a güey. Dos. Entonces, de hecho, a veces hasta de a tres, güey. De a tres de la vieja. Entonces se agarraba del chile, güey. De la reata. Pero ¿sabes lo que hacía este cabrón? Que le mando un saludo donde quiera que esté. Ojalá que no haya muerto de algo de sida, güey. Pero lo que te digo es de que yo, el vato, güey, era lo que había. O sea, imagínate las viejas se paran. Una vieja como ustedes, así. Sí, chuntarilla. Chuntarilla, sí, que llegue. Y que, ay, está bien chulo este güey. Se para. Y que traiga de a tres. Y de repente, mamacita, ya de bicho barba así güera, güey. Mamacita no se va a hacer nada. Y atrás van llegando el Iván, los gordillos, un prietillo, un chaparro. Ten, 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 tirin. En slow motion. Ten, ten, ten. Y nomás nos decían, oh,
nos dejaban a todos así, métanse. Y ya las viejas me decían, pues chinga, este güey no nos va a hacer nada. Y pues ya, agárrate al gordillo. Y ya nomás yo estaba así con la manilla, así de tin, tin, tío, ni bailaba. Pero hace un chingo de calor, ¿verdad? Sí, dije, ¿eres de aquí? ¿Sí? Y se acaba la canción. Ahorita te voy a meter, una bailada, pero estaba bien chingón, carnal, porque el vato decía, a ver, pendejos, yo les voy a meter al ruedo. Ya si ustedes, ya se las traigo y se las pongo y se las caliento y las horneo, así decía. Dice, pero ya si están pendejos, ya no van a enganchar. ¡Qué buen wingman! Era un vato y se sacrificaba por los compas, decía el güey. ¿Y ustedes nunca fueron de llevarle un vato así de que, mira, te empedamos este? Sí, yo a lo mejor de repente, pero es que en aquel entonces era más así porque yo llegué y dije, compadre, me da un chingo de pena, pero mi compadre Javier Joto te está viendo y que... ¿Te quiere meter la pipí por la popó? ¿Por la popó? Dice que si te gustan los frijoles. O te los hace a un lado. Pero era... ¿Cómo se llama cuando él es el que le gusta que... el que recibe? Es el activo, ¿no? O el pasivo. Catcher. Es el pasivo, ¿no? Ahí como si hubiera un chico que dice aquí. Pero este... Mira. Sí, tú. Ah. Pero bueno, ese sí también. Los amigos gays son buenos porque traen... Sí. Bailan bien, huelen bien, se ven bien. Y traen a las chicas, güey. Oye, te dan una... Cuando les cuentas un problema... Tienen su manera de ver las cosas, distinta a uno, pero siguen siendo brother. Saludos para Wilmer Mejía. Mole, ¿puedes saludar a mi novia Jensi como argentino? Jensi, te mando un saludo especial de parte de la Mole aquí desde Argentina. Estamos en la Pampa y un saludo para Rosario, para toda la gente que trae la ramera bien puesta. Saludos a Shari Escoba. Franco, ¿me manda saludo como colombiano? Claro que sí. Hola. Hola. Así saludan los colombianos. Sí, a huevo. Hola, marica. Hola, marica. Juan Estrada, saludos desde Houston, Texas. Mis respetos para el señor Mole. Qué gran acción con los niños de regalarles un asador y la carne. ¿Cómo estuvo ese pedo, compadre? Te lo voy a hacer un comentario aquí, te lo quiero saber. Y tú quiero que me digas tu punto de vista. Yo digo... Porque me reventaron. Chíngatela. Me reventaron. ¿Por qué? En Twitter salen unos niños haciendo carne. A mí me mama hacer carne, tú lo sabes. En un asadorcito, un pedacito de carne. Me mamó eso porque yo me acuerdo cuando yo estaba niño... Yo hacía carne asada desde muy chico. O sea, yo compraba, en aquel entonces era el bollete de 2,000 pesos, que ahorita son 2 pesos. Compraba un pedazo de carne, un amigo traía una salchicha, otro güey se la chupaba. No. y nos poníamos a hacer pedacitos de carne. Yo en un tweet le dije, díganme dónde los puedo encontrar, yo les regalo un asador y les pongo un kit de carne. Fue mi respuesta. Yo porque me acordé cuando yo era niño, esos niños menores de 10 años, ¿qué hacen carne asada? ¿Pero por qué te putearon? Ahí va. Me contacta una de sus tías, le digo, oye, y le dije, oye, puede haber pedo si los grabo, o sea, de que pudiera dejarles. Compré yo un asador. Carnal, no es un asador de 25,000 pesos, pero no es un asador de 700 pesos. Les compré un asador que yo creo que era bien para unos niños. Les compré. ¿Y su... que es su asador? Es su asador, le dije, oye, el asador estaba. Se lo está regando en la Mole. ¿Sí? Entonces, y yo les compré carne. Y fui y se los dejé. Ok. Clase, no quiero irme más con los haters porque no valen verga, pero gracias a toda la gente que me apoyó. Pero mucha gente, primero empezó la de que pinche sabor pedorro, otros de que es lo que esperaban los ver. Se les ayudó también con algo a los chavitos. Digo, pero pues fue algo que me nació, o sea, no. O sea, más independientemente los views, o sea, o las reproducciones, la chingada. Les digo yo a los morros, apagan las cámaras, eso no lo va a ver la gente, le digo. Me identifiqué con ustedes cuando yo estaba niño y me nació, güey. Y le dije, lo quise grabar porque ahorita pues, estamos en el pinche mundo de todo grabar. ¿Por qué lo subes? ¿Por qué lo...? Le dije, porque hay gente que sube vergazos, sube gente matándose, sube vatos disparando. Compadre, es tu Twitter, tú subes lo que se te inflama, güey. Así. Oye, güey, quiero subir, darles eso a los huergos. Se los hice, hicieron su carrita esa. Y qué chingo. Me tupieron. O sea, oye, ¿y te ubicaban los morros? Sí, o sea, los niños de que hay en la Mole y salió ahí la colonia y todo. Eso está más chido. Y les dije a los niños, quiero que hagan una carne asada. Después le dije, porque querían que me quedara poligón. Está juntando varias razas. Entonces le dije, disfrútenla. Uh-huh. Después yo los voy a invitar a otro lugar donde yo les voy a hacer una carne asada ya en mi territorio. Y me pidieron otras cosas que no voy a decir y yo le dije, yo se los regalo. Okay. No hay pedo. No soy político, güey. O sea, no tengo que quedar bien con nadie ni no, nada. O sea, no es porque me van a dar ese distrito, la chica. Me nació, güey. Pero sí veo yo, carnal, y te lo digo neta, que la sociedad está podrida, güey. Tú sube
un vato agarrado a los vergazos, una vieja que la están agasajando, un culo y la chingada, no te van a decir nada. Pero si subes, un detalle se quiere colgar. ¿Por qué me voy a colgar de unos niños de 8 años? O sea, realmente es un... ¿Y por qué dicen? ¿Por qué sube? ¿Por qué no podemos subir cosas buenas? Sí, no, mira, yo lo dije... ¿Por qué están tan chingados? Hace mucho, güey. Por un güey... es más, no, creo que fue en Los Amos, güey. No me acuerdo. Pero yo les dije a la raza, ustedes han de acordar. Si tú le regalas comida, dinero, algo a alguien, y te tomas la foto y lo subes, y pones, yo soy mejor persona que tú, ajá, al chile sí lo eres. Sí, porque yo te puedo criticar diciendo, ah, pinche mole, nada más les regalaste el asador y la carne por quedar bien en redes. Va, ¿tú qué has hecho? ¿Sí? Así, güey, ¿tú qué has hecho? Porque tú desde tu casa, en tu teléfono, no estás haciendo nada ni le regalaste nada a nadie. Nada. Y tu comentario lo haces para ganar likes también. Claro, para que volteen a verme. Si no, me lo mandarías en privado, ¿no? Entonces, sí, la banda es cagapalos. Mira, hace unos días un muchacho, un señor, no sé cuántos años tenga, le hicieron su fiesta de cumpleaños y como que el güey es fan. Y los pastelitos tenían mi logo y tenían ahí como un Franco Escamilla falso. Así de cartón, algo así recuerdo. Y me etiqueté en Twitter, saludos vos, que es mi cumpleaños, y me hicieron fiesta temática de Franco Escamilla. Y yo le puse, felicidades, bro. Me putearon porque, uy, no se te vayan a cansar los dedos por escribirle algo más. El vato hace una fiesta temática tuya y tú nada más le dices felicidades. Y dije, bueno, chinguen a su madre. Yo me reí mucho porque dije... Uno piensa, para la otra mejor no digo nada. Pero dije, no se los dije a ustedes. Yo se los dije a él. Sí, o sea, a él, con él era el pedo. Y no, se chingó. ¿Por qué vergas te metes, tú? Y como, ¿por qué tendría que explicar algo más? Pero la mayoría de ustedes son gente linda que no anda haciendo esas pendejadas. Pero piensa en esa raza que está de odiosa. Pues no es fácil. No es fácil cuando te va mal siempre. Oye, y otra cosa. Es bien raro, güey. Que el que te critica tiene 3 seguidores en Twitter, no lo tomen a mal y no van a decir, amo los Tigres y Rayados, pero tiene algo de los Tigres o los Rayados, tiene que ser fanático del fútbol, no sé por qué, sí. Por alguna razón. Por alguna razón. Y ves su Twitter y le está tirando a otros influencers. O sea, raza, déjense de mamadas, güey. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué no les molesta y comparten cuando hay una desgracia, un güey quemándose, un güey? Y a veces algo, podría decir, que no es malo. Nada, que no te la caguen, compadre. Fue un gran gesto. Yo por eso te puse ahí que te quería cortar el pito. No. Te voy a... Te puse capo. Ah, capo, pero los huevos. No, pero feliz. Y qué chido. Y que no se pierda, a final de cuentas, hablando de este tema, sobre todo yo me imagino que en el norte de la República, el hacer una carne asada, de hecho, amos... Y con sus amiguitos. Con los amigos. Hacer una carne asada, aunque nos estemos viendo las pinches berijas o viendo cómo se prende el carbón, hace unión. Unión, güey. Y es cosa de amigos. Tenga amigos, déjense de mamá. Saludos, Víctor Alberto Puerta Mole. Me saludas como Adrián Marcelo. ¿Cómo saluda Adrián Marcelo? Oh, estoy drogado. Saludos. Hola, Franco y Mole. Después de un día pesado de trabajo, es un desestrés verlos. Gracias por tanto. Bendiciones, hermano. César Rodríguez. Franco y Mole, saludos. ¿Para cuándo el Maussan? Sí lo quiero traer desde el cerro. Estoy taloneando a ver quién me puede conseguir su teléfono o el manager. Para invitarlo a un desde el cerro. Sí, güey, porque sí, sí vale la pena. Mole, ¿le puedes mandar un... Me quieren cortar la pierna a mi esposa Isabel, dice Tomás. Se lo voy a mandar, pero más pro. Según estos datos, no va a poder salvarse la pierna. ¡No! ¡Papá! ¡Me quiero cortar la pierna! ¡Hijo! Sí, pero ni modo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! El G Diablo, saludos desde Bakersfield a los traileros. De parte del G Diablo, traileros de Bakersfield, California. Señor Iván, dice Miguel Ruiz, gracias por hacerle el día a los chavitos con el asador. Ya ves, güey. O sea, sí, digo, hay mejor gente y más buen pedo que Osvaldo Cacique, puedes mandar un saludo a mí y a mi novia. Sí, saludos a ti, Osvaldo, y a tu novia Sofía. Ya, suelta el anillo, culo. Saludos desde Ohio. Mole, me mandas un sale, dice Gerardo Ramos. ¡Sale! Ese es de Checo, ¿eh? Andrés Chinchilla, ¿cuándo los boletos para la Fusión de Costa Rica? Ahí te va. Le acabo de preguntar al señor Patatucci de eso y resulta ser que para hacer show en Costa Rica, pues hay un procedimiento y un protocolo.
y está la empresa que me representa, está haciendo esa gira, está mandando todos los documentos que le piden y de repente, ah, falta el acta de nacimiento del señor. Ahí va el acta de nacimiento. Que del Patatucci también. Falta una foto de Franco vestido de conejo, entonces tuve que ponerle el puto disfraz, güey. Entonces estamos todavía con eso y no nos han dado ni la fecha ni el lugar, pero se supone que es para diciembre, ¿no? Entonces, sí voy a Costa Rica, sí voy, sí voy. Saludos hasta Guadalajara, Roberto Basurto. Franco, saluda a mi esposa Vero, es la primera vez que lo vemos. Saludos a Lalo y a su esposa Vero. David Martínez, un saludo a mi primo Oscar, anda en Guadalajara y se la come. Okay. Mole, saluda a mi compa Néstor José Juan como argentino. Saludos a Néstor José Juan como argentino, saludos. Y a Byron Rosales. Y Byron Rosales, que la chupe, la que sea chupando. Jaffer, yo pensé que era ya baboso, pero es jotísimo. César Guzmán, saludos a la mole para mi esposa Kimberly. Saludos a Kimberly, Loaiza. Dice Kevin Telle, se va a ver bonito al lado del castillo de Grayskull. Ya me entregó el castillo, mi compadre. Ya, ya. Hago el comentario, ya lo tengo en la casa, que es su casa. Ya, no me lo he traído porque al chile lo quiero para jugar yo. Estuvo chingona la mesa de ayer, te la perdiste, mole, dice Luis Jaime. Hombre, hicimos un examen, güey. Sí, yo lo vi. Pero, mira, lo íbamos a volver a hacer, pero hubo un tweet que, de un güey que dijo que estuvo de hueva la dinámica. Entonces, yo creo que mejor ya no lo hacemos. No, Franco. Compadre, yo te dije cuando te invité a la mesa, compadre, ¿te gustaría ser parte de este proyecto? Sí. Pero, ojo, si Juan nada... dice que estamos de hueva, se acaba el programa. Y... ¿Por qué hacen eso, Juan? Porque... Sí, adelante. Cristina Nicolás, desde Granbury, Texas. No había escuchado hablar de esa ciudad, fíjate. Mole, salúdame como argentino drogado, dice Víctor Eduardo. Okay. Saludos al Jog CG, a sus tíos Agripino, Juvencio y Rosalino. No mames. Saludos, Franco y Mole, son una chingonería. Saludos al cuerpo de Caguama al revés, dice Armando Naranjo. Hijo, le tocó hueso para los dos lados. Sí. Saludos para Alicia Ruiz de Tampico, que le digas que la extraña mucho y que la tiene enamorado, dice Jesús Hernández. Jesús Hernández, Alicia, lo tiene enamorado y sí. Revuelve. Carlos Sebastián, me llamo Sebastián. ¿Puede mandar un saludo por mi cumpleaños 23? Claro que sí, felicidades, hermano, 23 años. 20, no, todos los plásticos adentro. No, hombre, les dicen el higo a esa edad, güey. ¿Estás nuevecito? Donde le corte sale leche, güey. No, ahorita ni como mascada de mago, ya no le aparece oruga esa chingadera. Fernando Nava, mole, ¿cuáles están mejor, las de Balserian o HK? Te voy a comentar algo. Son marcas de tenis. Yo no fui al Hong Kong. Ok. Porque todos creen que cuando he ido contigo también a ver tu show y todo, creen que no hay tiempo de ir al Hong Kong. ¿A qué horas, güey? Yo no fui al Hong Kong. Si vieron algún güey ahí, parecido a mí. Era el señor X. ¿Cuántos gordos de barba pueden haber? Pululan. René Snow, el típico amigo que le echa ojitos a tu mamá o a tu hermana. No, pero ese entra ahorita. Ahorita no, no, vamos lo podemos, para allá. No lo podemos meter en los compas que necesitamos. No, definitivamente no. Saludos, Franco y Mole, Jorge Emilio. ¿Por qué tan solitos, dicen Aibe de Paz? Pues este programa somos Iván y yo. No sé, ¿qué más quieres? Mole, salúdame como padrastro borracho norteño, dice Alexis Buyoli. Saludos, pendeja, cállate. Está el típico amigo que antes te caen los huevos y luego lo cotorreas y se vuelve tu compadre, René Snow. Totalmente de acuerdo. Ajá. ¿Dónde anda Ana Valero? Dice Héctor Iván. Pues yo creo que en su casa, ¿no? A estar en su casa, sola, llorando, tuiteando cosas raras. Uriel Ahumada, mole, ¿aplicaste la Mario Besares el sábado en el foro? No, fue un parche. ¿Se me cayó un parche? No me digas. Traía un parche, te lo juro. Te lo juro porque sí, yo te creo. Para la anticrudas. Un parche que hace que no te dé cruda. O sea, te trae fósforo, aluminio. Ah, ten cuidado, no le pongas no. Pólvora. No, y y pues yo estaba platicando y se me cayó. Y es blanco, entonces. La raza. Y tuve que mostrárselos y gritarles. Mira, huélalo. Carlos Almonte, Franco, es mi cumpleaños. Felicidades, hermano, que cumplas muchos años más. Saludos a Ram Basilio y Andrés Chinchilla. Todos necesitamos un amigo gordito que recomiende lugares para comer. Totalmente de acuerdo. Franco, un saludo a María García de Mexicali. Que le eche y que la quiero mucho, dice Eduardo García. Los compadres de barba son más que compadres, dice Francisco Piña. Beso en la boca.
Mole, me saludas como hondureño, dice el Rolly desde Florida. Te mando un saludo, amigo, parcero, y que... ¡Ay, se maldian! Ok. John Bumpy, saludos a los dos y a los gorros que juegan LOL. Julián LF, ¿me pueden felicitar por mi cumpleaños? Felicidades, mi querido Julián, que cumplas muchísimos años más. Y que Mole me salude, dice Moisés Olvera. Saludito, saludito especial. Ok, otro amigo necesario. Ese, bueno, me voy a ir un poco para atrás. No. Tenemos un amigo siempre que consigue todo. Ok. Todos tenemos un amigo que consigue todo. Y, por ejemplo, cuando estás morro, es el güey, con todo respeto para las damiselas que están aquí siempre, y las quiero mucho, las respeto, te consigue porno. Ok. Tienes tú, no sé, 17, 16 años, y dices tú, chinga, güey, es que fui al videoclub y no me rentaron la película. Mi hermano tiene unas. Ok. Te las trae envueltas en una bolsa de Soriana naranja. Hola, mate. Pero me las das mañana. Oye, güey, que chingado, no tengo un pantalón. Me acuerdo mucho, tengo un amigo que estaba gordito, igual que yo, y le voy a ir a un 15 años, no tengo pantalón. Y otro lo he puesto. Y no tenía un pantalón. Sí, güey. Tenía un camarada que. Pero era ratero, por eso me conseguía todo. Nada, okay. No, pero me conseguía todo. Okay, sí, yo sí he tenido de esa banda. No es la banda que te consigue todo. Todo, güey. Todo te consigue, güey. De que no hay pedo, compadre. Yo, ya grande es el güey de que. Oye, güey, que no, yo tengo un camarada que es contador, güey. Tengo que parar que es contador y te lo consigue, güey. Pero okay. Te consigue todo y está chido porque a veces sí llegas a depender, no a depender de él, pero sí de que, güey, háblale a este güey, se me hace que te lo puede conseguir. Actualmente y desde hace unos 20 años es necesario un amigo nerdo de computadoras. O sea, que le sabe machín. De sistemas. Sí, un IT. Sí se necesita, bien cabrón, un amigo que le sepa, aunque sea tantillo. Memo Hierbas, exactamente. Es el enemigo ese. Sí, que dice, oye. Me dijeron que metiera esta cuenta y la chingada de mi Instagram. Ya, te los desconfío. Yo me acuerdo, antes de que salían TeamViewer y esas madres, tenía yo un camaradita que me dijo, no, a ver, era por teléfono todo. Dijo, a ver, ya, chingada madre, dale click a esto que te estoy mandando por correo. Y yo, ok. Y empezó a manejar él mi computadora desde lejos, güey. Eso estaba bien gangsta, güey. Pero ayudando. No, sí, o sea, legal, o sea, lo hizo chido. Lo único, a ver, obviamente se iba a pasar el chorizo en algún momento y me dejó de fondo de pantalla un negro con un pito enorme. O sea, obviamente, y dije, bueno, pues ya lo dejamos, ya ¿no? Ya lo dejamos porque el vato me ayudó, güey. Yo no le sé cambiar a la pantalla. No, sí me hizo una bromilla, sí, pero sí me ayudó con el problema. Y alguien así es absolutamente necesario. Sí, fíjate que yo creo que ya de morros, digo de morros, ya de adultos necesitamos a un amigo que trabaje en Hacienda. Así que, que esté adentro de Hacienda. Me falta ese amigo. Yo te lo consigo. Gracias. Ya lo tengo. Me falta ese amigo. Tienes un amigo que esté adentro de Hacienda. Ese güey me da risa porque no voy a decir su nombre, pero él estaba antes en cobros. Él iba, cuando Hacienda te iba a embaucar, okay. Él iba, güey, ya ves, empresa. Y te avisaba. Y traía su pinche... su chaleco azul, y un día pasa por mi casa y yo, ya, vale, verga. No, te vengo a saludar, no más, pero traía su chaleco de Hacienda. Un amigo que trabaja en Hacienda, un amigo okay. Que esté en la onda de la policía, güey. Mm. Siempre es necesario tener saca un amigo pedo, de que, güey, o sea. Este vato trabaja con la policía de tal. Perdón. Necesitas un amigo abogado también. Un amigo mecánico. Mecánico, güey. Es el que te... Yo tenía un compa mecánico cuando compré una camioneta, a mí me robaron un carro y compré una camioneta usada. Me fui por él y me le dije, cheque, déjame verle. Está tirando aceite de acá, de la chica. ¿Quién? El dueño. La mole está cagando. La mole está tirando aceite. El vato se está cagando. Pero sí, el amigo nerd, yo creo que es el amigo mecánico a mí me contó una que dije, qué hijos de puta, güey. Ahí te va, güey. No sé si todos los mecánicos vamos a darles el beneficio de la duda. Te la cuento cómo pasó. Imagínate que yo soy mecánico. Ok. Y tú traes un Datsun 75, ¿no? Y me lo traes a arreglar y te digo, ¿sabes qué, mole? Se le chingó el... ¿Qué? El alternador. El espirocuac. El espirocueta. ¿No? El espirocueta, ¿no? El que jugaba en Tigres. Jugaba en Tigres. Se le chingó la espiricueta, Tuca no lo mete, ¿no? ¿Sí? La neta, no te consigo refacción de esto. ¿Qué te dice? ¿Te habla sí. con la verdad? Sí, la neta... Ya valió madre. ¿Pudieras conseguir una Dodge 90 y tal pieza le queda con unas guasitas y puede jalar bien? Pero tendrías que ir a un yonque. Ah, ok. Y luego te hablo. Mole, me acaba de caer al taller
una Dodge 90, ya tengo la pieza. Ese es el chingo. Y al otro güey le dicen, oye, ¿tienes chingado el Spiro Quack? Ah. Y se la cobran al otro cabrón. Ese es de... Eso lo hacen algunos mecánicos en Italia. En Italia, solamente sí. En Bulgaria, en México, Italia, no. En México nunca va a pasar. Pero sí, oye, fíjate que, digo, voy a cerrar para no aventarme todos, porque hicimos tres, pero digo, nos podemos abrir. El que tengas amigos o conocidos, bien conocidos, de cierto tipo de cosas, te va a ayudar mucho. Yo creo que el mecánico y que sea, y el doctor, güey. Un amigo doctor. El amigo doctor es de que, compadre, ¿cómo me lo bajo? Compra esa medicina y ya, duérmete. Tómate nada. Sí. Compadre, salieron los puntitos blancos. Sí. Compadre, me salieron puntos blancos. Sí. Que, güey, si yo fuera médico, güey, y un amigo me dijera, oye, güey, traigo ahí un tema, ¿me puedes apoyar? Yo le diría, mándame una foto y cuando me la mande, decirle, no, ya valió madre, güey. Al chile esto es grave, vele diciendo a tu esposa, ya valió madre. No mames, nada, no te creas. Y ya, y checa la foto que subí al grupo. No, ese, el camarada doctor es el que vas a consultar con él y está con un viejito, completamente desnudo, y te atiende el güey. Pásale, güey. Y está el señor en bata. Tosa. Tosa. ¿Qué pedo? ¿Qué trae su jefe? Así como te veo el hangover, que está en el... ¿Sí? Sí, todo bien. Ok, todo bien. Cuídame el guante. Ah, tómate estas pastillas, güey. Señor, ya se puede vestir. Y tú así, oh, la verga, güey. Sí, pero si el amigo... El amigo urólogo. El urólogo. No, ese, yo sí quiero... A ver si me hago amigo de un urólogo, porque ya estoy en la edad donde voy a empezar a entrar a urología. Yo nunca le enseño el pito a hombres. Te lo has perdido. Gente, está bien, verga. Sí, me daría pena con un urólogo. O sea, si le he enseñado... ¿Qué sería peor? ¿Urólogo o uróloga? No, yo urólogo. O sea, ¿con cuál te daría más pena sacarte el pito? Con los dos, porque como no, tiene que haber uno que como no vamos a coger. Ok. Yo digo, no es lo mismo cuando lo sacas para. Pues digo, estás en la cachonda de, está chiquillo, no hay pedo. Pero bueno, pero ya. Pero ya acá de que. Sáqueselo. Sáqueselo, ya está afuera. Sóplale de perdido ahí, porque. Oye, que gente que te esté. Digo, a ti no, compadre, usted es un chiste mental. Pero, yo creo que a mí me daría más pena que estuviera así el vato. ¿Sabes qué, güey? No. No, ya se está echando a perder, güey. ¿No? No. No, ya dile a tu esposo que no. Y que te digo, ¿por qué tienes tres huevos? No, lo me parece un tubo. Ah, no, uno es mío, perdóname. ¿Por qué tienes cuatro huevos y los míos están atrás? Saludos a Fernando Don Juan, que si lo saluda la mole como yucateco. Ayer pasé por tu casa. Y se me cayeron los huevos. No, la bomba. Néstor de los Santos, la mole es el Santa Claus de la carne asada. No sé si sea. Juan Ángel Calderón, ojalá y vengas pronto, Denver, Franco, para ver el show Gaby. Esperemos ir el próximo año. Mole, salúdame como argentino británico, dice Vanessa Pitón. Piñón, quién sabe en qué estoy pensando. Sí, bueno, saludo y vamos a tomar algo de té. Ok. Francisco Luna, ¿aún se puede unir a FAMS para el show del sábado? Sí, señor. Si usted se suscribe a Permítanme Ser Franco Nivel FAM, el día del evento se publica en una pestaña que se llama Comunidad. ¿Cómo es el procedimiento para el meet and greet? Solo Branco, nada. Hoy es mi cumpleaños y no me importa si solo me dices felicidad, dice Iván Ruiz. Felicidades, Iván Ruiz. Uy, ay. Saludos, dice el Blue Keldeo, desde Tlaquepaque. Los admiro a ambos. Mole, saluda a mi novia Alejandra, por favor, dice Luis Domínguez. Saludos de lejos. Solo Branco, me ganan a mis 24 esos morritos, saben hacer carne asada y yo como pura aguja. Yo como norteño de Acuña, Coahuila, solo sé sentir pena a Johnny Beltrán. Saludos a Bernardo Don Juan y a su amiga Ashley. Saludos a Ernesto Méndez desde Florida, a Houston, Alexander Arias, a David Garza desde Midland. Mole, salúdame como colombiano, dice Josué Rubio. Bueno, cara de chimba, marica, hijo puta, con orrea, saludos. Sore, ¿para cuándo vienen a Perú? Creo que este año voy a Perú, ¿eh? Sí, este año. Checa la página Francos Comunidad Oficial. Y saludos para Hansel Torres. Otro amigo necesario. ¿Te aviento yo? Ahí te voy. Chinga, traía tres, espérame. Ahí te va, uno. Ajá. ¿Te lo traes? No, dale. El amigo... entrenador de gimnasio y de, okay. comida sana. Amigo mamado. Todos tenemos un amigo mamado que es el de que, cabrón, otras pinches pilas, puto. Si quieres, vete al gimnasio, yo te pongo la rutina, güey. Ok. Y te da tu hojita de tips. Tips y dice, doctor González, o sea, doctor Jeringón y la chingada. Y eso es de que te da tu hoja, que va, pero ya como que ya... Como un plan.
me da risa, porque esa hoja él se la copió de otro doctor. Ah, bueno. Entonces el vato le sacó copia, pero cuando sacó la copia puso una hoja blanca para tapar el nombre del doctor y puso él su nombre. Y viene, eso me cagan, compadre. Te levantas, traes un chingo de hambre, güey, y viene la hoja blanca con la foto tuya sin camisa, güey. Y te viene ahí de un café negro. ¿Te acuerdas de esas dietas, güey? Que decía lunes, café negro. Tilapia. Tilapia. O una... Queso en salsa. Queso, hijos de su puta madre, güey. No saben otra. Queso en salsa en la noche. Eso es en la noche. Sí. Queso en salsa, dos peras. Sí, siempre era... Les tengo que pegar. No, dos peras. Pero, ¿por qué no dos plátanos, dos fresas? No, dos peras. O siempre son frutas muy difíciles de encontrar, de que te ponen un café negro, sin azúcar, sin crema, sin café, así de que... Sin taza. Un vaso de agua caliente. Sí, y luego el vato te pone dos galletas habaneras de desayuno. ¿Y a qué voy yo a Cuba, güey? No, habaneras son las que... Y luego una taza de queso cottage y una tacita de blueberries con arándanos. Siempre las pinches ¿Dónde frutas. Consigo los arándanos? De verga los consigo. Güey, ¿en Jalisco? Sí, arándanos. Y luego de comer... media pechuga de pollo sin piel... Y una taza de arroz y una taza de brócoli. Y luego ya es queso en salsa o dos rollitos de jamón de pavo con queso. No. Tú le chinga esa mamada a un torto como este. No. Son 50 pesos y de la verde, güey. Sí, no, o no. O sea, estás en la noche le metes dos vergazos a tu vieja de la ansiedad. Sí, sí. No, en la noche pareces... Pinche mapache en basurero en tu refri, güey. Eso sí, hace madrugada. Tu vieja prende la luz y tú. ¡Ah! En pelota, güey. ¡No me veas! ¡No me veas! Tú es como Mr. Pimple, ¿no? ¡No me veo! ¡No me veo! Es que está al haber ese pedo, digo, de los amigos, porque son los güeyes que. A mí me tocó un camarada que tenía un amigo que era entrenador, de que el güey se estaba chingando una hamburguesa y llega el otro. Se la tumbó. Ah, sí, ¿quieres adelgazar? Y yo, a la mierda, güey. Yo ni entreno aquí. Sí, el vato, es un comercial de McDonald's. Soy el intendente, hijo de puta. Yo ni te conozco. Era mi primera comida decente del día. Me costó 58 pesos la hamburguesa. Un amigo bueno para los putazos. Uf, súper necesario, güey. Sí, güey. Y sabes que lo tienes, güey. Es el paro, güey. Te cuento una historia. Muy buen amigo, le mando un saludo a Sargento Rap. Okay. Que es un abanico en el transporte. Es bueno para los putazos. Es una bestia, güey, ese güey. Okay. Cuando yo estaba en PGB con el Poncho, güey, yo me iba de antro y siempre me llevaba al Sargento Rambo. Pero digo, porque me cae bien, pero... Y me da risa porque... O sea, el vato es una bestia para tirar. Okay. No, o sea, no parece, No, güey, está... Tú lo ves, se ve tranquilo, sí, el güey. No, la verga. No, ese güey sí está muy, muy cabrón, güey. Pero dicen que hay un... No sé si sea cierto... Pero que había un rumor cuando se fue que ese morro, le mando saludo al sargento, tenía como un... Él estuvo en taekwondo desde muy niño. Ok. Que había... No sé si alguien creó ese rumor y generó más miedo, pero que él tenía un récord de morrillo de noquear. Que empezó a decir, ¡tira! Y que lo ató. Y morrió y que ganó. O sea, que noqueó el morro. Pero... Y el otro morro... ¡Tire! ¡No se roba! Dice que el morrillo está así. ¡No se roben mis cosas! ¡No agarren mi mochila! Oye, pero te digo que yo andaba en el antro y el sargento estaba más morro. Ahorita ya es más tranquilo, ya es papá y todo. Pero me decía, mole, hazle el pedo a alguien, güey. ¡No! Me iba a pasar hombreando gente, la chingada, todos los medios. ¡Tíralo! ¡Uy, pinche sargento, pues! Pero digo, siempre duro tener un camarada que sabes... ¡Qué cabrón, güey! Traigo ganas de madrear gente. Y el vato lo dice, tramora de bajar. Y la tranquilidad de que sabes que lo puedes hacer. Sí, güey. Porque yo me puedo despertar mañana con ganas de madrear gente y no cambia nada, güey. Y tengo una cosa, no de mamador, pero mi compadre, Franco, ya lleva entrenando. Es una mamada. No. A ver, yo ya soy pacífico, mi querido Iván. Porque sabes que puedes hacer daño. Sí, no. Ya cuando casi tumbas a tu coach de un chingadazo... ¿Cómo se llama este? Este se llama José María... Y este se llama Emiliano, güey. Cuando se calientan. Y cuando se ponen a platicar. Y no hablemos de los gemelos Brennan. Llegó la segundo tiempo. El Taco Inception. Ajá. Voy a agarrar un refresco. ¿Quieres algo, compadre? Te encargo otro frío. ¿Otro qué, perdón? Ahí les va. Güey, no mames, qué. Hola. ¿Quieres algo tomar? Coca-Cola. Coca, sí. Te la abro. ¿Y la coca? La coca. ¿Y la coca qué le hacemos? Permítame.
Permítame. Ah, cabrón. Hay vodka. Ay, la otra. La otra, vamos a mamarnos. La borracha. Este es el taco dentro de otro taco. Pura taco arquitectura dentro de otro taco. Es una tortilla de harina embarrada con frijoles de veneno. Con veneno, perdón. Este, el taquito tocitaco trae puré con champiñones, es lo de mi compadre, ¿no? Ok. Encima de eso trae también escabeche de marlin y una ensaladita de coles de Bruselas con ranch. Y una salsa de tostitos que está a un lado. Uf. ¿Sabes qué, güey? La cagué porque el champiñón viene picado, ¿verdad? Sí. ¿Te puedo cambiar uno con...? ¿Eres alérgico? No. ¿Te puedo cambiar uno con champiñón? Si quieres te lo hago ahí. No, para ya chingármelo. Es que el ¿estos de qué son? El champiñón. Eso es igual, nada más que el tuyo trae puré y el de mi compadre no, porque trae champiñones. Pero el puré con champiñones le queda con madre. Sí. ¿Qué otra cosa? Ah, ese trae. Mira, te eso lo cargas. ¿Cuál era el cambio? No entendí. Yo le quité el puré porque traía champiñones, pero dije, güey, el puré con el champiñón, pues chingue su madre. Mira, pues se tocaron dos platillos, parino. Mira. Bueno, ni modo, como en las bodas. Falta uno para mi amigo. ¿Qué va a ser? Aprovechito. Momento épico. Échale salsita de la de tostitos. Te lo recomiendo. No pica mucho. No. Okay. Pero sabe a tostitos bien sabroso. Salsa que sabe a tostitos. Salsa que sabe. Pero se llama tostitaco. Sí, exactamente. Ok. Y la tortilla de harina te ayuda a que no se rompa el tostitaco. Abuela, ¿por qué estás en inglés? Oye, dice... Ay, cabrón, se me perdió el comentario, carajo. Pero alguien estaba dando fe... y legalidad de lo que tú dijiste. Acá, Alejandro Rocha es campeón de taekwondo de su universidad, el sargento Rap. ¡Órale! Güey, ¿quién lo viera? Está bien cabrón, güey. ¿Sabes que yo en prepa tuve la gran fortuna, güey, de en la prepa había una rondalla, tipo rondalla de Saltillo, pero a ver si en prepa. Y mi maestro, José Luis Violante, en paz descanse, me invitó cuando yo estaba en tercero de secundaria. Entonces, para cuando yo entré a prepa, ya tenía yo conocidos en la prepa por la rondalla. ¿Qué? Entre ellos uno que le decían el Cholo. Y ese Cholo, pues, era bueno para los chingazos, ¿verdad? ¿Era Cristian? Tipo, no. Cristian es un Cholo que se ve Cholo chistoso. Ok. Ese este güey sí se ve Cholo, te voy a asaltar. Okay. ¿Me entiendes? Es de otro. De los verdaderos Cholos. Sí. Entonces, había un güey que le decían el Chilango, que en mi secundaria era el terror para los putazos. Y un día me lo topo en primer año de prepa, en mi salón. Dije, puta, este güey reprobó y quedó en mi salón, qué mal pedo. Dije, ya la voy a sufrir otra vez. Y lo topo en la rondalla y lo ve mi compa el Cholo, que está sentado ahí, y llega el Chilango a saludarlo. Dije, ¿tú qué, güey? No, pues estoy aquí en el salón, no sé qué. Le digo, ah, estás en mi salón, güey. Dijo, ah, sí, pero primero me tiró a Lucas, ¿no? Y veo que el Cholo lo sopapea, güey. ¿A quién? Al Chilango. ¿Que era el güey? Era el reata de mi secundaria, güey. Entonces, cuando veo que lo sopapea, fue que, ah, no mames, pues, ¿quién es este güey? Y todavía le dice, te encargo a mi carnalito. Y el otro, ah, sí. Entonces, él entendió como que no te pases de chorizo con él. Y el hecho de ser amigo del Cholo, luego me hizo, sin querer, hacerme amigo del Motorratón y el Congo. Saludos, que los quiero un chingo. Que también eran unas bestias para los chingazos. Entonces, como yo me juntaba con ellos, la gente asumió. Que tú eras una máquina en el 7. Que no debían de molestarme, güey. Entonces, a mí en prepa ya no me buleaban, güey. Allá. En Cuautla, sí. Sí. Y eso gracias a un güey bueno para los chingazos, que te da como el apadrinamiento, ¿no? De nadie le haga nada a este cabrón. Oye, eso, pero... Uf. Sí, hay que ser de que ese tipo de vatos se crean... Hay vatos que se crean una fama que nadie los vio. Falsa, sí, falsa. No. Güey. Es como el típico vato que dicen que se cogió un pato en la prepa. ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno? No, bueno. O un gato. Pero ese güey siempre es de que, güey, ¿quién es ese vato de allá del fondo así de pelo negro y con ojeras negras? A ese güey le dicen el Barry. ¿Y ese vato qué pedo? Dicen que mató a su papá. Con un... Perdón, me voy a ver bien puto. Sí, me manché, ¿verdad? Eso es caspa, pero güey... Ay, también traes acá. Perdón. Ya cuando te manches de gordillo, tienes que mancharte. Es de hueva, compadre. Mancharte la barba y los huevos. Qué bueno está el taco, ¿eh? Sí. Y
tiene que haber esta, como que esa historia de que ese güey hizo algo, güey. Yo siempre quise que inventaran conmigo algo, pero a mí no me gustó porque, pues cuando estaba la prima, dicen, ese güey se cagó. No era la forma como que... Vato, pregúntale a Gaby. Esto es una pendejada. En el coro de la iglesia donde yo estaba, yo tenía fama de mujeriego. Por Dios. Por... Llegale una historia. ¡No! Alguien dijo, este güey se anda cogiendo a las morras que están ahí con él. Y yo. Gaby no quería al principio andar bien conmigo. Este güey es un porque grande. Juraba que yo nada más era un ratito y ahí te ves. Por Dios santo. Ahora, compadre. No, a ver, yo tampoco jamás hice nada para corregirlos. Claro. O sea, para mí fue la mamada, güey. Claro, güey. Sí. O sea, me decían esto y yo, ah, sí. O es como cuando dicen que tienen el pito. Todas, sexos. Sí, que tiene el pito grande. Sí, no, a todas ya les di su mapache y todo el pedo. O sea, sí, sí, sí. A ver, yo siempre quise meter la onda de que tenía el pito gigante, güey. Pero yo dije, yo la cagué porque dije, que la mole, yo vestido de vieja, que la mole tiene el pito como una lata de chile la costeña. Gordo, pero chavito. Con una mantecada tía Rosa arriba. Ok. Y ahí se quedó. De, ah, entonces nunca, nadie corrió el chisme. Porque primero se lo dije a la maestra, entonces la maestra no lo corrió. Pero bueno, qué buenos tacos, ¿eh? Bueno, yo no sé quién habrá empezado ese rumor, pero me tiene harto, güey. Dos rumores míos. El primero, lo de Shakira. He aclarado infinidad de veces que jamás he tenido nada que ver con Shakira, que no tengo más que respeto para ella, que soy un hombre casado, felizmente casado. Entonces, Shakira, no le busques, o sea, te la pongo así, Shakira, no. Así, no. De aquí para allá, no. Basta. Y número dos, que el huevo derecho me sabe a chocolate, güey. Es algo que nunca supe quién empezó con esa mamada. El derecho. El derecho. No el izquierdo. El izquierdo vale Pino Valor. La leyenda es que... Pino Valor. Pino Valor. No, el otro, el izquierdo dicen que es a vainilla y el pito a fresa, me dicen el Duvalín, güey. O sea, el Lucita. Para los que no saben. El Lucita. El Lucita es como el Duvalín jodido, ¿no? Es el jodido. O sea, okay. Tú compras la bolsita y si viene Duvalín y viene el sneaker, pues aquí está... De 25 mil pesos para arriba. Ok. Pero sí, la bolsita trae Nucita y trae. Nicolo. No, Nicolo. Sabes que la fiesta va a ser. De 500 pesos. No, cerrando la calle. Ok, ajá. Sí. Hubo dos rumores a mí. Que Iván Femat se metía la mano a los dos y te decía, ¿ya oliste mi nuevo Calvin Klein? Sí, escuché ese rumor. El CK1. El CK1, mi nueva fragancia. Que nunca lo hice. Y. Que fui campeón de taekwondo a nivel nacional. No es cierto. Ese fue sargento rap, yo no fui. Pero nunca. Hay cosas que nadie sabe de mí. No me voy a cortar. ¿De cuándo invitan a Auron Play a Desde el Cerro? ¿Qué es Auron Play? Es un youtuber español muy cabrón. No tengo contacto con él. ¿Cómo puede hacer? Es más. Creo que me atrevo a decir que estoy seguro que Auron Play no me conoce. O sea, este es un... ¿Es como Ibai o...? Yo creo que sí. O sea, como que en España piensas en Rubius, Ibai y Auron Play. Ok. Un servidor, ¿verdad? A lo mejor la estoy cagando y dejé fuera uno, el Greg. Pero no me sé todos los youtubers, pero mis dos hijos ven videos de Auron Play, o sea... Y desde hace un chingo. Yo siento, con todo respeto y no se me echen encima, que eres bien verga cuando te conocen gente que no te conoce. Así está. Ya. Yo no conozco a todos los streamers. Y sé que de los mejores está Juan Guarnizo, Ari Genfrey, porque son de aquí. Conozco de España al Ninja. La Rivers. La Rivers. El Mariana. Ninja es gringo, Ninja es gringo, creo. ¿Es gringo el Ninja? Ok. ¿Un Ninja Gaiden? Creo. Pero, por ejemplo, de los más cabrones, Ibai, que es el vato que se parece a mi gordillo y de barba. El Vegeta, sí es cierto. Y la Rivers y al Mariana. También al
Hay otro güey, el Mi Rey TV, que... No tengo el gusto. Yo los conozco. Pero ya cuando dices tú, bueno, Ibai es de España. Uh-huh. ¿Qué tanto ha hecho para que lo conozca? Que sé quién es el vato. Y el Ninja, que sé que fue, es un güey muy cabrón. Sí. No, y hizo colaboración con Drake y no sé quién más. O sea. Entonces digo, hay vatos a lo mejor más vergas o un poquito bajo. Pero cuando te conocen, güey, es que no te tendrían que conocer. Ahí estás, cabrón. Pero ¿sabes qué es lo raro? ¿O será que nos falta desarrollo? Uh-huh. Porque todos los streamers más fuertes son españoles. Uh-huh. Ahí empezó todo el movimiento, ¿va? Es como en el rap. Ajá, los negros. En la comedia. Uh-huh. O sea, empezaron los españoles. Uh-huh. Pero me llama la atención que, por ejemplo, tú ves que los streamers españoles hacen colaboraciones muy chingonas. Porque el artista español o latinoamericano dice, me conviene salir en el canal de este güey 15 minutos en un video que hacer una temporada de conducción en televisión. Uh-huh. Sí, o sea, es más redituable en seguidores y en como escaparate. Uh-huh. Porque tú ves a, por ejemplo, Ibai, de repente hace colaboraciones con Neymar, Messi. Con Messi. O sea, dices, ya no mames. En cambio, luego aquí en México es un pedo. Que aquí la en México quiera colaborar, güey. ¿Colaboras con el Gansito Padilla? No, no se crean. El Gansito Padilla. Al Grillito Vistanza. Era de la América, ¿no? Sí, Chucho. Era de la América. Sí, sí me acuerdo. No, un saludo. No, no creen que no lo estoy haciendo menos. No se manca, cabrón. Una, a ver. ¿Conviene o no conviene un amigo influencer? Ojo. Estoy diciendo influencer que no es influencer. O sea, obviamente te conviene... Un conocido. Yo te estoy hablando que un güey de tu bolita de la secu que se siguen juntando y es un güey que tenga 30 mil seguidores. Suponiendo que tú no fueras la mole. Ok. Entonces, él tiene más seguidores que ustedes. Y es un amigo que de repente les dice, vamos a comer estos tacos. Yo invito, te hago una historia. Okay. ¿Conviene o no conviene? Porque luego, con todo respeto, son mamadorcísimos, güey. Ay, cabrón, me la pusiste... That's what she said, ¿no? Sí, yo tengo una cosa. Ahora te la volteo. No. Y dame tus tacos. No. Es que no quiero hablar desde ese punto porque no, se va a escuchar medio mamón, pero digo, pues aquí hay varios influencers. Que lo diga señor X. El señor X. ¿Conviene ser amigo de Iván Fumadamone o de Franco Escamilla? O sea. Yo creo que sí. Amigos, o sea, que dices, oye, Franco Escamilla es mi amigo, sin que sea gente como Checo, yo, Cristian, que somos parte, somos sus amigos, pero somos parte de la onda de los medios. Okay. O sea, estamos, nos ven, saben quién son. Hablando a lo mejor, digo, no voy a hablar del pero, digo, de tu compadre o de algún amigo que estaría chido, ¿qué pensarían los amigos que son abogados, arquitectos o güeyes que no son famosos y que dicen, tengo de amigo a Franco Escamilla? Yo sí les convengo porque pocas cosas puedo presumir, pero en su puta vida van a tener un mejor amigo que yo. Así, güey. De pinches huevos, güey. El pinche amigo más leña, más leal. Nada más no la cagues y... Porque te meto en los regalos. Sí. No. Te ahorco. No. Pero tú crees que... Soy un gran amigo. Mal sí, que lo diga yo. Soy no, mal no, que no, lo sí, diga sí. yo, pero el chile... Lo ratifico. Les convengo, cabrones. Les pero convengo. Eso quisiera que les platicara... Los vatos, por ejemplo, las amigas de Yami Roots, que ella es TikToker, y a lo mejor las verdaderas amigas de que, ah, Yami le va muy bien, y trabaja con Franco, y tiene muchos seguidores. Pero este tema se va a poner escabroso, mi querido Franco. Digo, a lo mejor me voy a cambiar todavía al otro lado. Yo quiero que tú me digas, no, pues que sí. Sí. Tú dime. Es que no me gusta hablar de parte de nosotros, porque luego es pinches mamadores, pero... Entre mejor, no sé si también puede aplicar en todo, en un vato que sea un arquitecto, un ingeniero, un güey que le esté yendo bien laboralmente, tampoco no viendo por económicamente, pero ahí te das cuenta quiénes en verdad son tus amigos. ¿Por qué? Entre mejor te va, menos amigos tienes. O sea, se pone escabroso. Tú tienes tus camaradas y hay una frase que a mí me quedó bien cabrón, güey, que dice... Que hay amigos que quieren quieren que te vaya bien, pero no mejor que a él. Eso está bien triste. Eso está bien triste. O sea, ¿cuándo empieza a calarte que a tu amigo le va mejor? A mí me ha tocado
mucho tiempo que, o que amigos que les va muy bien económicamente y no se dedican a la onda de salir en tele o algo, o en el YouTube. ¿Y cuándo es cuando dices, puta, güey? ¿Por qué? Hay que hablarnos al chile. A lo mejor un camarada tuyo, tú te juntas con un compa, cuando estabas, no sé, en Unicornio, que a lo mejor decías tú, yo puedo ir al chile a comer con mi esposa, uh-huh, y a lo mejor los puedo acompañar si junto para ir, es un decir. Estoy hablando de algo muy, muy, muy superficial, pero a ir a Cancún, pero tengo que ponerme a juntar 3 meses de jale. Sí, está cabrón. Y luego de repente a tu amigo le va mejor. Y te dice, vámonos a Las Vegas mañana o la otra semana. Y tú dices, no te alcanzo. No puedo, güey. Sí. Y luego te dice el vato, es que está culero. Digo, a mí me pasó, me ha pasado. Y te dice, y me pasó, no, es que una vez que me empecé a juntar hace muchos años con ciertos jugadores de fútbol, que decía, es que está cabrón, güey. Uh-huh. O sea, porque no voy al nivel o ya no estoy arriba de ese nivel. Hablando por el lado del económico, ¿qué dices tú? Entonces, ¿cuándo llega a ser el momento en que dices tú, ya no está tan chido ser amigo de este güey? Uf. O sea, uh-huh, o a lo mejor la plática es diferente. No sé, güey. Ah. Digo, a mi papá le pasó, güey. Pero que mira, te puedo poner un ejemplo. Antes de robar bancos. Antes de robar. Uh-huh. A mi papá, paz descanse, no le iba chido. Uh-huh. Entonces, de sus amigos, yo creo que sí era el más empinado. ¿Y tenía amigos que le iba mejor económicamente? Pues sí, estaba, por ejemplo, el papá de Rodrigo, sí le iba chido, ¿no? A tu papá. O sea, hubo un tiempito que sí agarró lana. Pues estos güeyes estaban en escuela privada, uh-huh, y yo estaba en pública, ahí te das una idea. Y luego estaba... ¿De quién era la casa donde jugaban Fronton? A la vez, Fronton. Güey, mi papá y el papá de Rodrigo tenían un camarada que vivía en Huastepec, creo, y tenía en su casa una canchita de Fronton. Una vez fui ahí y jugué y me acuerdo tanto haber dicho, ¿qué pedo con este señor, güey? O sea, es una pared muy alta y como una canchita como de básquet, o sea, con las líneas y eso. Era pared al frente y pared de este lado, uh-huh, y de este lado nada. Y se juntaban a jugar frontón en su casa, güey. A mí se me hizo bien gangsta ese pedo, güey. Uh-huh. Y si no fuera porque eran amigos de ese güey, nosotros nunca hubiéramos vivido eso, güey. Y vivían en un fraccionamiento muy mamón, que te acuerdas que había unas canchitas de fútbol y de básquet que fuimos a jugar. Cabrón, o sea, de niño no jugué yo en una mejor cancha que esa, güey. Uh-huh. Y dices, está chido. A ver, si te pones en un plan envidioso, de, ah, ¿por qué él tiene esto y yo no? Pues te picas el hígado a lo puro pendejo. Ya valiste ver. Pero yo sí dije, qué bueno que mi papá se junta con este señor, porque pude venir a conocer esto. Si lo ves desde ese punto de vista que dices, gracias a tus amigos que les va mejor, conoces cosas que en tu puta vida hubieras visto. Sí está chido. Digo, pero si hay el otro lado de la moneda, si es el amigo de que no me gusta que este güey le esté yendo tan bien. Es que esa banda ya trae pedos, güey. O sea, ya no, la amistad estaba... Sí, no, eso es de mala persona, güey. Vamos a dejarnos de mamadas, o sea, ahí te va, güey. Hace poquito me escribe un güey, así mal pedo, en un tuit. ¿Cómo ves que a la Mole y a Andrés Marcelo les está yendo bien? Ya te cambiaron, te van a abandonar. Sí, sí, sí. Y ahorita hago un comentario de eso. Bueno, y me quedé pensando, güey. Te lo juro, güey, no porque estés aquí, no porque esté el programa. A mí me da un chingo de gusto ver que tú estés haciendo soldados, que el Cojo está haciendo soldados, que Checo y Macario están haciendo su gira. Que Cristian tiene 1,000,000 de seguidores. Que a Poncho lo asaltaron, güey, o sea, bueno. Sí. No, que a mí me da gusto cuando le va bien a mis compas, pero podrán decir que estoy hablando desde una posición de privilegio. Puede ser. Pero me acuerdo que cuando estaba en Unicornio, si bien hubo un momento en que dije, ¿por qué nada más a mí no me va bien? Todos mis amigos ya están... Los Tigres se fueron de gira con el Norteño. Mike Salazar, de ser el abridor, ahora era el estelar. ¿Y está en Sabadazo? Y estaba en Sabadazo. El Gordo y el Otro tenían un programa en TV Nuevo León. Yuridia estaba en Multimedios con, sí, Chavana. Entonces, Marlon, paz descanse, él iba de puta madre. Checo estaba en Gente Regia. Entonces, el único pendejo en Unicornio era yo, güey. O sea, que dije, ¿qué pedo, güey? O sea, porque a todos les va chido y a mí no. Sí lo llegué a pensar.
Pero nunca dije, ah, chinguen a su madre porque les va bien, ¿me entiendes? Si era más bien un tema conmigo de por qué a mí no me va chido. Pero a mí sí me dio gusto ver a Mike en la tele o a los Tigres. Sí, güey, a mí me daba mucho gusto porque también, ¿será que soy muy pinche colgadito, güey? Pero yo sí soy de, es mi compadre. ¿Sí me explico? Sí. O sea, te dicen, no, Mike Salazar es mi carnal, güey. No, claro. Ubicas a la Mole, es mi compadre. O sea, sí. Yo sí presumo a mis amigos, güey. Claro. Pero es un pedo ahí de fan que tengo de toda la vida. Pero creo que la banda que sí te quiere, como te vaya, o sea, les va a dar gusto, güey. O sea, ¿por qué te vas a cagar si le va bien un amigo, güey? Claro. Y te una cosa, y yo te lo digo de compas. No, güey, está la mierda. Tú ya eres un ganador, cabrón. Gracias, compadre. Entonces, cuando una persona ya es una ganadora, y se lo voy a decir neta, pensé que estabas mamando, pendejo. Te quiero, cabrón. Yo te quiero un putazo, cabrón. Eres una verga, güey. Nunca se te olvide. ¿Te parece que nos besemos para romper la tensión? Ay, güey. Es que esto es de camaradas, güey. Ay, disculpe la raza. Debo 15 mil pesos así. No estoy moderando, sí me salió el sentimiento, güey. Y te lo digo. Te considero mi amigo. Gracias, compadre. Y gracias siempre. Eres mi pinche hermano, tú, güey. Y te lo digo siempre porque está cabrón. La raza es culera. La raza es muy mierda. La raza es mierda y no saben lo que hay atrás. Uh-huh. Y traerle verga aquí. Abrirme. Siente que te quiero. Gracias, mucho. Compadre. Yo también te quiero mucho. Sé que mucha gente te quedó mal. Pero eres muy buena persona. Gracias, eres muy buen amigo. Tengo siempre he dicho, te lo digo neta, carnal, que le doy gracias a Dios haber conocido a Franco. Gracias, compadrito. Independientemente el todo este pedo de la fama y de shows y eso, porque sé lo que te la has pelado. Gracias, compadre. O sea, para estar donde estás. Entonces, yo siempre te respeto en ese aspecto, que eres un grande, güey. Cuando eres un grande, no te preocupas, te da felicidad. Sí, los güeyes que les cagan, por eso te dice esa frase, te quieren ver, pero no mejor que ellos. Sí, no. Siempre he defendido eso, que me dicen, ¿qué dirá Franco? Le dije, Franco le vale verga, güey. ¿Por qué? Porque él ya es un... Es un chingón, güey. Franco no voltea a ver abajo. O sea, Franco no es un güey que se preocupa por sus compas, pero también, obviamente, si te va a tener que preocupar por su familia. Pero cuando eres un grande, güey, ya no tienes que estarte preocupando. La gente mierda, la gente que frustrada, la gente es la que se hace las preguntas. Entonces, digo, o sea, me sale el sentimiento porque... No, compadre. Es difícil, güey. O sea, hablando de amistad, la gente te bombardea... A mí me... Pues sí, me tenía que... Algún día me tenía que quebrar y... Pues aquí lo hago, güey. Está muy chido. Siguen a su madre esos güeyes. Pero sí le digo a la raza, no saben lo que hay atrás, güey. No saben, pues tú, lo que hay atrás de Franco, lo que hay atrás de mí. O sea, todo lo que robó mi papá. No, eso no. Pero a veces uno tiene que salir adelante y chingarse, güey. Pero pocos amigos. Yo me he estado... Está chido este tema porque... Entre mejor te va, más amigos los perdiendo. Entonces está cabrón, güey. Hey. Dices que voy a quedar solo. Hey. Pues no, está cabrón. Yo mejor me quedo, que me lleve la verga. ¿Qué prefieres, que te dé la verga y tengas 15 amigos? No, sabes que te la conté hace mucho. Ay, perdonen por el... No. Te disculpes, la gente agarra pedo. Hace mucho, cuando fue lo de la Arena Ciudad de México... Habló conmigo Fluffy. Saludos, Gabo. Uh-huh. Y me... No me voy a meter mucho en lo que dijo. Claro. Solamente que me dijo, te va a pasar A, B y C. Sí, esa historia. Y le dije, no, güey. Tú no sabes. O sea, no conoces a mi equipo, no conoces a mi gente. Perdóname, o sea, yo... Porque
a ver, Gabriel es una persona que aparte de considerarme su amigo, lo admiro un chingo. O sea, soy fan de su trabajo. Soy fan de tu trabajo, gracias. Lo sabes. Entonces, cuando tienen algo que decirte, pues lo tomas bien. Dices, me lo dice por algo. Pero esa vez yo me ofendí, güey. Y le dije, nada, la andas cagando. Y me dijo, mira, carnal, cuando pasa esto, pasa esto. Cuando pasa esto, pasa esto. No es nada más a mí. Dijo, es algo que pasa. Y te va a tocar vivirlo y decírselo a alguien más. Dice, así es esta regla. ¿Te lo dijo él antes de subirte a...? No. Después del after, ya en el hotel. Estamos cogiendo. Ya está, ¿qué hace? ¿Ya se ha venido todas? No, estábamos en el bar del hotel. Ya con la, con todo el rush ya había bajado, estábamos tranquilos echando ahí unos carajillos precisamente. Y así pasó. Pasan los años, me pasan ciertas cosas y le marco. Oye, carnal, pues pasó A y B, ¿no? Te debo una cena. Y tiempito después le digo, pasó también la C, ¿no? Y dices, así es, o sea, no depende de ti, güey. No. Sí, o sea, hay gente que... Hay gente mierda, güey. O sea, no... Pero a ver, esto me lo explicó la psicóloga y es algo que me costó un buen rato entender. Saludos, licenciada. Que... ¿Cómo te diré? Lo dije en un viaje con Silao. Lo dijimos en un Sígueme el Viaje con Macario. Todos traemos nuestra película, ¿no? Y en la película de Franco Escamilla, el protagonista es Franco Escamilla. Claro. Entonces, en mi película yo soy el bueno. Porque es mi película. Y hay banda que en su película juran que son el bueno. Y jamás van a aceptar que su película es de terror, güey. Sí, su película no es una comedia, ni un. Yo le decía, puta, a mí me tocó un drama, güey. O sea, sí. Dice, bueno, así es. A mucha gente no es una película de un solo género. Es la vida tiene un chingo de tonos. Y esa banda, güey, tan sencillo como que no es feliz, güey. Y ponte a pensar, güey, cuando eres gordo, ¿por qué? La gente mamada medio te cae mal. Sí, porque dices, ah, porque yo soy gordo porque y él no. Tiene cuadritos y a mí no, ajá, se me hacen los oblicuos. Y hasta uno dice, es la genética. No, es la chinga que se pone ese güey, es lo que come, lo que deja de comer, la putiza que se lleva. Pero es más fácil decir, no, es que ese güey ya venía así de nacimiento. Okay. Qué buena suerte. Cuando eres jodido te caen gordos los de dinero, cuando eres feo te caen gordos los guapos. Cuando eres nada, te cae gorda la gente que es alguien. Así de sencillo. Todo mundo así. Cuando eres nada, te cae mal todo mundo. Mi jefa no vale verga. Sí, güey. Hay banda que no los calienta ni el sol, güey. No, y es fuerte, güey. O sea, mucha gente no sabe. Digo, y disculpen que me quebaré, pero también, pues ahorita... No, te están mandando mucho amor la gente. No, gracias. Mucho gracias. Amor, güey. Se lo neta, digo. La vida es chida, pero también es ojete, güey. O sea, sí. Y si necesitas de repente, ¿cómo se llama? Ver quién en verdad vale la pena que esté contigo. Uh-huh. Porque cuando estás arriba, como dicen las pinches rolas esas de Luis R. Conrique, de todo mundo se te acerca y de ahorita todo me pela la verga. Sí. O hace un corrido eso. Pero en verdad, los verdaderos amigos están ahí cuando estás jodido, cuando no estás jodido, cuando eres conocido, cuando no eres conocido. O sea, es el güey que, ¿qué onda, güey? Me vale verga que seas famoso, que tengas dinero o que te hagas el pito bien grande, bonito, rosa, menudo, color verde. Con dos huevos nada más. Con dos huevos. Pero te digo, sí, en verdad, entre más vas creciendo y en lo laboral también, carnal. O sea, no en lo que nos dedicamos yo, Franco y yo, sino a lo mejor eres un arquitecto y a ti te fue bien como arquitecto y a tu camarada pues, sigue siendo charán de albañil. Pero es bueno para los vergazos también y hacer tortillas de harina en tambo. Pero sí está cabrón, güey. Sí, yo creo que todos los que están ahorita viendo el programa pues, se pueden identificar en ese aspecto que dices tú, oye, güey, porque dices, a mí nunca me va a pasar. O sea, uh-huh. Eso es lo que yo también, lo que creo que Franco también le pasó y a mí. Y dices, a mí no me va a pasar, güey. Mira lo que traigo. Soy Iván, soy un chicharachero. Y de repente, a la verga, este güey, boom, este güey, dices tú, puta madre. Entonces, ¿qué dices? Pues prefiero estar de la verga y tener 15 amigos o que te vaya bien y tener nomás a uno o dos, güey. O sea, ¿qué es lo que quieres? Te tengo la respuesta. A ver. Depende, va de persona a persona. Uh-huh. Hay banda que de corazón dice, yo mejor no me esfuerzo. Pero habemos gente
que en primer lugar dices, yo quiero que mi familia viva mejor. Claro. Entonces, los que se tengan que ir, que les vaya muy bien. Uh-huh. Pero mi prioridad son este equipo, el equipo A, ¿no? Y es el equipo que no te va a dejar, güey. No, ese hasta que te quedes sin amigos es el que siempre va a estar ahí. O sea, la familia. Pero sí. ¿Sabes qué? Hoy, perdóneme, hoy vi un TikTok. Bueno, ya empezó muy puto el comentario, pero bueno. Sí. De este Marlon Wayans, ¿ubicas? Sí, ¿cómo no? De los hermanos Wayans. De Marlon Wayans. Bueno, creo que sí es él, porque siempre los confundo él y su hermano Damon, pero... Marlon es el como que pelo rizadillo y Damon es el medio mamado, pelo rapado. Ok. Es que, ¿te acuerdas que salían en Scary Movie esas? Sí, Shorty. Sí, Shorty es Marlon. Bueno, el vato sale diciendo, yo no soy el amigo, y me llamó la atención, güey, porque fue hace rato, o sea, fue cagando para venirme a hacer este programa, ¿sí? Y me sale ese TikTok de amigos y decía el vato, yo no soy el amigo al que invitas a una fiesta. Ah, sí lo vi. Se mamó, güey, porque dice, yo ando ocupado trabajando, sorry, pero yo no soy tu amigo para celebrar, o sea, para la peda, para la fiesta. Dijo, pero soy el amigo que cuando tienes un problema, soy al que le hablas. Dice, y soy el que te habla. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? ¿Qué necesitas? Vamos a buscar levantarte el ánimo. Y me quedé pensando, ese es el amigo chido, güey. O sea, el que está cuando traes un pedo. Ajá. Porque, carnal, ¿a quién le voy a explicar eso? Pero en la peda sobran amigos, güey. Bueno. Dicen por ahí, en las pedas y en los pedos. Dicen, pero el amigo que está cuando hay una bronca, ese es el chido. Sí, güey. No cuando todo va bien, güey, ¿no? Sí, y ese, ay, güey. Qué fácil ser amigo de Messi, ¿no? No, imagínate, güey. Qué fácil ser boletos y entradas al estadio. Y foto con Messi, güey. Sí, güey. ¿No? O sea, es lo que te digo, es una cosa muy cabrona porque cuando tienes... Eso, yo creo que... Digo, no que me esté pasando a mí, pero que tienes a un amigo que crece contigo, este, ¿cómo se llama? Juan. Claro. Que crece contigo y te dice... Qué chingón, compadre, que te está yendo bien, güey. O sea, vamos a poner un ejemplo de nosotros. Ya, saliste ahí en Televisa de Monterrey, güey. Ya tienes más eventos privados. Y luego de repente, ah, la verga, ya vi que hiciste el Blanquita, güey. Ah, chingón, que hiciste el pabellón. Y ya cuando, fuiste a Estados Unidos. No, está la verga. Así, no, sí. Que ya tu éxito empieza a caer. Y bendiciones a los cabrones que te dicen... Compadre, pues te lo mereces, güey. Sí. Como dicen los hermanos Bren, no, los dos carnales. Es que el envidioso es más peligroso y no es por su persona. Sí, son amigos, sí, por la tarde. Acuérdate que Kiko envidia a chavo. Y no tenía nada, güey. Entonces, pónganse las vergas en ese aspecto. Ay, ¿qué dice? Perdón, compadre. Es para reír, güey, pero. No, sí, no. Sí, lo traía ahí otro pedo ahí de que chinga choqué y huí. son pedos míos. Gracias, doctora, porque estoy yendo a consultar y no me toquetearon de niño. A mí tampoco. A mí tampoco. Saludos a Julio Albores. Franco, saluda a mi esposa Gaby, dile que la amo. Gaby dice Julio que te ama, pero a la Gaby de él. Ajá. Saludos desde Matamoros. ¿Cuándo vienen? Yo los cuido, dice Javier. Hola, güey. Ahorita les cuento una. Fernando Flores, saludos Franco y Mole. No solo les hiciste el día a los chavitos del asador, va a ser una anécdota que contarán toda su vida. Concurro totalmente. Dios quiere. Eduardo Morales, Franco, mándame un saludo, te sigo desde Hawái. ¡Mahalo! ¿Qué es Mahalo? No me acuerdo, tiene varios significados, pero es como un chido. Me felicidades, ¿no? Buena vibra. ¿Cuándo han requerido? ¿Dónde rentan trajes del Forge? Dice Jared López. ¿Trajes de qué? ¿Qué? ¿Trajes del Forge? O sea, nosotros. Yo, desde que me casé, que no rento un traje. Ni yo. Hace... No, yo sí rento trajes. Yo no tengo saco ni nada. Me cagan las bodas. Ok. Y cuando compro sacos, pues ahí voy así como que de Victorino. No, yo voy de Franco Escamilla. Sí. A las bodas. Sombrero, saco y playera de Nirvana. De Nirvana. Mole, salúdame, dice Armando Ramírez. O sea, hola, Armando Ramírez. Víctor Eduardo, mándame un me quiere cortar la pierna como yucateco. Me quiere cortar la pierna, bomba. Oye, ya no manden saludos de Superchat, ya estamos acabando. Fíjate, Mole, pregunta Luis Muñoz. ¿Coges, matas o cazas? Morocco, Franco y Adrián Marcelo. Me los cojo todos, dijo. Y luego me caso y luego me muero yo.
El señor X me puede dar un consejo como amigo con experiencia. A mí, a mi novia y a mi esposa. Saludos desde Costa Rica, dice DJ Double D. A tu cola. Saludos desde Culiacán. A ver cuándo le caen para acá, dice Pedro Mendoza. Pues cuando ya no queremos estar vivos. Aquí, ya no queremos estar aquí. Manuel Reyes, ¿cuándo viene a Querétaro? El próximo año, primero Dios. Ojalá vuelvan a Nesa, dice Shantipa Paricio. A sí, Minnesota. Claro, sí, sí volvemos a Nesa. Franco, ¿pueden saludar a mi hermano Gabriel, que apenas entró a la prepa y está nervioso? Alex Park, ¿cómo se llama tu hermano? Gabriel. Gabriel, la prepa es una etapa muy chida. Está bien verga. Probablemente cojas, probablemente te cojan. Ojalá, verga, ojalá que no. Es un albur. En la cárcel. Sí, sí, es como la cárcel. Es como la cárcel, no sabes si te van a coger. Lleva cigarros, son como monedas, güey. Mole, te espero en Obregón, dice Juanda González, que es su cumpleaños. No puedo ir, mi esposa no quiere. Oh, sí, Franco, de todos los que han pasado por la Diablo, ¿a quién aceptarías de nuevo? ¿Por qué? Pues no es de aceptar. ¿No se ha ido nadie? Sí. Son unas chingonerías. Mole, ¿le puedes enviar un saludo a mi novio Jesús Aguilar como el Pato Donald? A la madre. Avi Guerrero. No, no sé. Saludos. No. Era el Pato Donald, pero viene el tachado. Ingeniero Roberto. Ah, no. Vanessa Piñón. Saludos hasta New Jersey. Mándale un saludo a mi hermano, el Kevin. Dile que se ponga las pilas, ya no quiere trabajar. Entonces, ¿qué quieres hacer, hijo de tu puta madre, con tu vida? ¿Quieres ser un pinche videodioquis de mierda? ¡No! Póngase a jalar, puto. 8 horas al día y las otras 8 pensando qué voy a hacer para mejorar. Me da risa porque da con los morrillos. Y bueno, era una colonia popular y ahí les di yo al detallito económico. A las mamás de los niños. No, a los niños. Y a mí, pues digo, era un detalle, ¿no? Pero los niños, ay, gracias. Y le dije, cuídalo, cómprate útiles o ropa, la chingada. Y no, no falta el pinche vecino, pedote. Yo les enseñé a hacer carne asada y lo. ¿Por qué decimos? Oye, mijo, ¿qué es lo? ¿Y qué? Pues el vecino no hay. Y le digo, véngase a jalar, pinche huevo viejo, huevón, esos son niños. Pero no vas a echar tío afuera. ¿Yo qué? Y yo, no, para el viejón. Para el viejón no hay, ¿o qué? Le dije, mire lo que le voy a regalar. Okay. Vamos a ver. Compadre, se olvidó decirte, güey. El fin pasado fue la fiesta de cumpleaños de Azulita. Ajá. Que tengo que agradecer públicamente la labor que se aventó la señorita Rachel Astiazarán. Impresionante. Chingada. Si un día pongo una agencia de organización de eventos, ya tengo gerente general. Ya, o sea, está pesada la morra, güey. Sí. Pero invitaron, Azul invitó a las hijas de la Mole, a las grandes, obviamente, la doctora Vanessa, pues no puede desvelar. Trae otra fiesta. Sí, tiene toda otra fiesta. Acabó a las 4 de la mañana. Pero qué impresionante, porque son tú y mi comadre, güey, en chiquito. Digo, ¿qué te voy a decir yo? Vea, que también los cloné. Pero estaba yo risa y risa, güey. Porque le pedí a Reche que consiguiéramos shots para los morrillos. Okay. Vírgenes, sí, obviamente. Sí. Sí, no mamen, son niños de 13 años. Pero no les dijimos que nos traigan alcohol. Ajá. Porque esto sí fue muy gracioso. Me enseña Azul las historias de sus amistades. Y veo una donde están unas morrillas con los shots. Ajá. Y le toman y hacen... ¡Ah! Dije, ¡ah! No mames. Ojalá que sean las mías. No. Veo a tu hija, la mayor, con un shot y la estoy viendo y le digo a Gaby, si le toma y dice, ¡oh! Rompo un vidrio. Dije, o sea. No, de la pinche alegría. No, creo que le dio el shot y luego. No, pero salieron opuestas a su papá. Qué bueno, por favor. Por favor. Ay, oye, me avisó que también ahí está Rodri, le digo a Rodri. ¿Qué onda, Rodri? ¿Hacemos una pachanga? Y no, ¿qué es paca acá en canga? Y luego, bueno, olvídalo. Ay, güey. Saludos al ingeniero Roberto. Franco Mole, me mama verlos juntos. Un beso en el Anubis, gracias. ¿Me pueden mandar un saludo? Dice Diego André, me gasté el dinero en 2 señores de 40 comiendo. Así la vida es ojete, güey. Saludos, es, Diego André. Sí, ahí está. Así es esto. O sea, y mira, Diego, te garantizo, si tú sacas este clip, Diego André, vamos a mencionarlo bien, y lo subes a tus redes, no va a faltar el hijo de puta que le va a poner, mira, estás gastándote dinero a lo puro pendejo. Pero a esos güeyes nadie los saluda. Es lo que dicen. Pero bueno, vaya, hay gente que les da de tragar. Sí, un putado. En fin, la hipotenusa. Acepto, Naive de Paz, el puño derecho de Franco es Alfredo Adame y el izquierdo es Juan Gabriel. No, sí,
pinche güey, me imagino, esta que que le digo, yo siempre he dicho que Alfredo Adame, una vez me pregunté, el Chaparro Salazar me decía, ¿con quién te pelearías? Y le dije, con Alfredo Adame, porque ese güey, con todo respeto siempre, Alfredo Adame, fácil, todavía no empieza a pelear y ya va perdiendo. Sí, no, o sea, no. El vato ya lo empinó de una silla y ya un poco. No, yo le mandé saludos hace mucho en un tirando bola, güey, o sea, ya, o sea, dije, Alfredo Adame, pocas cosas en la vida, pero que me la pelas, sé seguro. Sí, o sea, ya dije, ya, así, cuando, ya cuando una niña te pica el culo, o sea, no. Ya valiste verga, güey. Eduardo León, hace falta un amigo que le sepa el Photoshop y sí, pueda hacer fotomontajes que te puedan sacar de situaciones difíciles. Te mamaste. Sí, de que, quítame esta moja. Oye, estás así, es pinche tema y te pone una piñata. Una piñata y estás haciendo la piñata. No, digo, pero si es amigo que te arregle las fotitos. Hoy vi en Twitter una morra, digo, no sé quién era. Está una foto así en la alberca en traje de baño y se ve un señor. Uh-huh. Ya grandecito. ¡Ah, sí, sí, huevo! Que pidió que alguien quitara al ruco, güey. No sé, papá. Y ponen una imagen, que es un vampiro bailando con una vieja y en el espejo no se ve el vampiro. Y la imagen del espejo dice, la foto de Instagram, la morra, el sugar daddy, güey. Desaparécemela, güey. Pónmele que sí. ¿Qué hacen eso, güey? No, es que con todo respeto para las chicas, algunas, dices tú, oye, de esas viejas que siempre están en Cancún, nunca jalan, y nunca se ve quién les toma las fotos. Y le digo, pues bueno, que presenten el periodo. Ay, no. Ay, no. Ah, viene postre. ¿Qué tomas, compadre? Postre. Che, porque debo. ¿Cuántas churros? Debo una turbochela y tú debes dos. Con permisito, compadre. ¿Te lo puedo retirar? Por favor. Claro que sí. ¿Antes del postre nos chingamos la turbochela o qué? Yami debe una turbochela y la mole también, sí, señor. Vete. ¿Eh? Vente, ya te chingues una. Ahí viene un chingo esa. La que quieras. ¿Se puede retirar estos platitos, mole? Sí, carnal. Oh, oye, te desparecía. No, véngase, Miami. No pasa nada. A que pague. Bueno. O sea, su... Es que está de la chingada. Ven a tomar aquí con los señores. Siéntese. Hágase mujer. Tómale. Una, dos, tres. Ah, ya recuperamos a la mole. Perdón, pon un spam ahí. Luego te pongo tu parche para la cruda, güey. Ah, pero le da vergüenza. Que te vean. Que te vean. No, es que hoy en Cico y Cico dijo que le daba vergüenza. Y yo diciendo, Yami es de las personas que conozco que no le da vergüenza ni madre. Nada más haciendo quedar mal, chingada madre. Pregunta Diego Rodríguez, ¿qué se necesita para trabajar en el guayabo? Soy de Guadalajara, dispuesto a viajar por si necesitan personal. Posición, exactamente. Sí, ahorita... Disposición, sí, están contratando. Discúlpame. Sí. Sí. Creo que hay vacantes, güey. ¿Cómo? Ah, sí hay vacantes en el Guadalupe. ¿Sí hay vacantes, en serio? ¿De qué? De cocineros de y cocineros. De meseros. Y de meseros. Bueno, ¿qué nos traes, ¿dónde pueden pedir informes? En la misma página de Guayabo o en el Instagram. Perfecto, ahí está. Ahí hagan sus ofertas laborales. Ahí les va a tercer tiempo. Este postrecito se lo aventó una cocinera del Guayabo, Nayeli. La verdad es que está mucho, muy bueno. Oye, pero está ahí la gente que dice... Discúlpame, mira. Perdóname, no, dale. No, no, explica. Perdón. Acaba de entrar trabajando hoy. Con todo gusto. Es un flan de nuez, salud. Y con un buñuelito de tortillita y le pusimos una bolita de nieve de vainilla. Lo adornamos con florecitas ahí para que sea bonito. Mira, ¿qué es? Este postre lo hizo Nayeli, una chef del Guayabo, pero... Desgraciadamente ya no está con nosotros. Falleció. Al hacer este postre. Hay un ingrediente que hizo que falleciera. No sabemos de qué falleció, solo que estaba tose y tose mientras hacía el postre. Entonces es bola de nieve. Boladita de nieve de vainilla con un buñuelo de tortita y el flan de nuez. Este es flan. Exactamente, es un flanecito. Fíjate. Pruébalo. No le hallé forma de flan. Muchísimas gracias. Ok, ya me iba a pagar con shot, pero ¿tenemos caballitos? Sí. Ya sacas uno acá, percherón. Es un pony. Un pony. Allá lo tienen, mira. Mm. Del guayabo, precisamente. Del guayabo. Oye, no sé. Fíjate, voy a decir, ya salió la imagen, pero el guayabo, esto es lo que hacen las cosas chidas. Nos puso una flor, obviamente esta flor es tóxica. Es cempasúchil. Puedes morir. No, ¿qué flores? ¿Qué? Ahí está, el shot de Yami pagando tu buchela. Desconozco el nombre de la flor. Ok. Pero sé que es comestible. Eso.
Eso, chingona. Yeah. Todo el gimnasio valió verga. Todo el gimnasio se fue al carajo. Yo siento que la decoración del guayabo pasaron aquí afuera de la casa productora de Branco y agarraron lo que había en los matorrales. Sí, las plantas que había afuera, güey. No sé cómo se llama. Sí, es un pedazo de mi ficus esto, mira, güey. No es importante siempre la presentación. Qué rico, ¿eh? El buñuelo. No, te digo mi compadre, que qué rico. La cajeta de abajo. Saludos al rato 86. Fernando Nava, antier le pedí foto a Maluma pensando que era la mole. Me mama a verlos juntos, ingeniero. Lo he leído. No me los pierdo todos los martes, dice Alejandra Nato. Dígale a mi esposo Luis que lo extraño. Anda en Chicago. ¿Tienes idea, Alejandra, la cantidad de culos que hay en Chicago? Hemos ido, acabamos de ir a Chicago. Yo salí y le dije a Franco, voy por una hamburguesa aquí enfrente. Tirados culos. ¿Por qué crees que le llaman la ciudad de los vientos? Por los pedorrotos. Entonces, él también te extraña mucho. Que si le mandas un me quiere cortar la pierna, es Alejandra. ¡Me quiere cortar la pierna, Alejandra! Gandhi Medina, que Yami me mande saludo porque mañana es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Ahí está. José Gómez, mándame un ya lo sé, mole. Ya lo sé. Abraham Ramírez, le mando un saludo hasta Las Vegas. Me llamo Abraham, los fui a ver a Mexicali. Quiero ver a la mole a Mexicali otra vez. Ok. ¿Podremos ver alguna vez a Eden Muñoz en el cerro? Dice John Bumpy. No sé si el vato sea senderista. Pues lo quieren ver en el cerro, güey. A ese Eden desde el cerro, puños. Perdónenme. ¿Quién es Eden Muñoz? Es un gran cantante de música regional mexicana. Él okay. Estaba en Calibre 50 y ya está sólido. Ah, ¿cómo no? Pero tiene rolas bien chingonas. ¿El del tierno se fue? No, el de... No sé. Pero a la antigüita, mamá. A la antigüita. Los que aunque quieras. Oye, la otra borracha. Es un excelente cantante. Sí, no tengo el contacto, pero si un día lo consigo, lo invitamos. Ya quisiera yo tener todos esos amigos de los que hablaron hoy. Y así más fuerte poder cantar, dice Jafer. Los extraterrestres también sufren, dice. Aplausos, John hace cache. Lo mencionaste en la mesa hace años, Franco. ¿Cuál, lo de Paco el Joto? O lo de... No sé. Son lágrimas de macho, mole, te queremos, René Snow. Macho menos. Ya me hicieron llorar, dice Irving Ramos. Son grandes en todos los sentidos de la palabra. ¿Nos estás diciendo gordo, hijo de puta? No, no, no. Me imagino que grandes. Grandes comediantes, grandes amigos, gracias. Mole, carnal, I know what you mean. Franco, un grande, dice Manuel Sánchez. Candy Mon, los quiero mucho. Mole, eres un champ, soy tu fan, Carlos Almonte. Grande, mole. Se están haciendo güeyes con los turbochelas. Ya las pagaron, ya las pagaron. Sí, pero ya no manden el superchat, los leo aquí normalones. Ok. Mole, ¿andas armado? Pregunta el Jera. No, es, el pantalón está muy apretado. Son los huevos que se ven abajo. No, pero fíjense, ahorita platicábamos, Franco y un servidor, de los amigos, chiquito. Digo, no es por entrar en cagapalos, pero pues hay amigos que se van quedando y a lo mejor ya no son amigos o se vuelven enemigos o simplemente se vuelven X en la vida. Pero yo sí les tengo que decir que, como decía un gran sabio, dos pollos por 60 pesos y se... No, que cuiden a sus camaradas, güey. O sea, si tienes un buen amigo, trata de cuidarlo. Alguna vez, no puede ser siempre, te vas a pelear, pero es bueno pedir perdón, es bueno decir la cagué, güey, es bueno acercarse. Yo tengo grandes amigos, creo que todavía me quedan buenos amigos, y me gusta que platiquemos y que me diga, güey, ¿la estás cagando en esto? O extraño que seas así. Sí. Porque digo, sí está culero que ya digas tú, güey, no quisiera tener, digo, primero, si Dios quiere llegar a viejo. 80 años de perdido. Y estar solo, güey, o sea, que no, pues se me fueron todos a la vez. A lo mejor también uno, la actitud de uno también tiene que cambiar, no sabemos, pero si tienes buenos amigos, es mi consejo, cuídalos, date al pendiente de ellos, échales una llamada, diles cómo están. A lo mejor, no, yo tengo amigos míos tengo un gran amigo, mi compadre, el Pimpón, Adrián Garza, que lo conozco. ¿Por qué le dicen el Pimpón? Es muy porque guapo. Porque es muy guapo y la tiene de cartón. Dura, dura y prieta. Ya se la conozco, mi compadre. Ya cuando le conoces el pito a tu amigo, es que es tu verdadero amigo. ¿La flor se comía? No, yo la escupí. Yo no quiero que me salga el mojón así con una flor. Imagínate. Pero tu vieja, no le bajaste al baño, pero tenés una flor. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y hay un carrito enterrado. No, pero sí, no lo veo siempre, pero cuando hablamos con unos...
Con gusto. A mí no me gusta hablar por teléfono, me caga, pero ese cabrón es de los pocos que le contesto las llamadas y hablamos media hora. Yo no hablo por teléfono, es WhatsApp, mándame WhatsApp. Entonces, yo creo que es bueno, como yo hablando como hombre y ser humano, que sí, como hombre, como ella, no, no. Okay. Que tengas un camarada, güey, los seres humanos necesitamos amigos. No es lo mismo, y eso es neta, y no se ofenda mi señora, ni mi compadre Gaby, pero hay cosas que puedes platicar con tu esposa, tu pareja o tu hermano, pero con un camarada es distinto. Es otro pedo. Es una cosa aparte en el universo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuídate. Hay un tipo de amigo que nadie queremos tener, güey. Ya el amigo. ¿Cuál? Aparte. Uh-huh. El amigo coqueto, güey. Ahí te va. A ver. Ay, ay. El amigo coqueto, coqueto de veras. Es coqueto siempre. Siempre. Ya, ya, ya. Y de repente estás en una reunión y la anfitriona está siendo buena anfitriona, está siendo educada y ese amigo lo toma como me está tirando el sí, pedo. Sí, es el güey que cree que todas le tiene el pedo. Sí. Todas mías. Y que le tira el pedo a todas. Uh-huh. Sin decir nombres, el manager de un artista uh-huh. es así. Y ya no es el manager de ese compañero. Ajá. Lo hablé con él hace poco. Yo, este puñetas, qué pedo. Porque yo ya me te lo agarro a putazos. What? Es esta gente que habla muy cerquita, güey. Ok. Sí, medio se la compré porque lo vi hablando con alguien más y a mí se me acercó mucho para hablar. Pero estamos comiendo y no sé qué le pregunta a Gaby. Oiga, y no sé qué. Y se acerca así, Gaby, obviamente, pues. Como, ajá. Y el vato donde va a dar el paso ahí, sí, al chile, van a decir que red flag por tóxico, pero tu servidor ya estaba así de, hágaseme a chingar a su madre para allá. Y, no, 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 que le dicen, no, no, todo chido, hágase a chingar a su madre sí. para allá. Y luego, ah, sí, lo voy a aceptar, puse bien incómodos a todos ajá. en la comida, pero dije, hágase a chingar a su madre, ¿no? Ajá. Y ya después me explican de que no, mira, es que este güey. No, no, digo. Yo, por la de esta, sí, o sea, sí, hágase sí. para chingar a su sí, madre. Aquí nada no, más. Aquí no, ajá. Que ellos te lo acepten. ¿Sí? Yo no. Yo no. Es que así es. Nada con usted. No, y es el típico vato que está sentado, vas a una fiesta y está una chava y luego. Fíjate, güey. Fíjate cómo Cóndor ataca. Y esa la otra la hace así. Fíjate. Ya, güey, la vieja no quiere contigo. Mira, espérate, güey. Y se desabochó, se desabotó en un botón. Eso, ah, bueno. Porque a las mujeres les mama eso, ¿no? Sí, no. Ahorita cae, güey. Ahorita cae. Compadre, no quiere contigo, mira, güey. Mira, pasa y pasa, güey. Nada más quiere que la vea. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo estás, Marcela? Se llama Rubí. Ah, Rubí. O sea, así es. ¡Esmeralda! Sí. Pues de que, de todas mías. Yo tenía un compa, el todas mías, güey, que... güey, me gusta esa morra. Güey. Estoy tirando pedo, güey. ¿Es tu novia? No, pero le estoy tirando pedo. Espera. Ahí estaba el otro. Y lo dije una vez aquí. El amigo Chapulín. Hijos de su puta madre. El amigo Chapulín, lo dije una vez aquí con... ¿Cómo se llama? It's Mitch, que estaba aquí. Ya está para allá. No, pero el amigo Chapulín, ese cabrón, digo, no es tu amigo, pero es un güey que desgraciadamente hay muchos en México que tiene la cercanía contigo, güey. Y el amigo Chapulín sabe qué pedos traes con tu vieja, con tu novia. Porque tú le cuentas, no, es que se enojó porque andaba acá. Y de repente el vato va y ella, es que habla con él. Ya empieza, pues a lo mejor igual no se entienden, déjalo. Es que este güey no quiere contigo. O sea, este güey... Pero mira, yo lo conozco. Yo voy a platicar con él y puro pedo, te invito a un café, vamos a platicar. Y no, nomás está esperando. Ese no es amigo, pero si él es chapulines, está esperando a que ella diga, es que pinche pendejo, me costaría con cualquier ahorita. Hello, my baby. Como dicen, un hombro para llorar es un pito para montar. Para montar, güey. Sí, güey. Y hay vatos que nomás están esperando que el amigo corte con la novia. Para dársela. Eso se me hace una mierdez. Fíjate, en mi pueblo le decían amigo rebote. El amigo rebote. Por el básquetbol, creo. Ajá. Digo, de básquet sé nada, pero es el que está esperando, ajá, ¿no? Como alguien más tira y por si las moscas yo entro. A huevo. ¿Ok? Y las mujeres tienen un chingo de esos amigos. Ajá.
pero no sé si no se dan cuenta o le pegan a la mamada. Y se preguntarán las mujeres, ¿cuál de mis amigos es el amigo rebote? Todos. 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 Pero todos me quieren coger, todos. Todos. No tienes... A... Si estás... Mira. Tantito potable. Te mamaste, con wey. Tantito potable que estés, así. Tantito potable que estés, que sabes que traes algo. ¿Qué dices? Agua de charco. Sí. No me muero, me va a hacer daño. Ok. Ya. Ya. Sí. Ya. O sea, ese es morir que... Es que es mi amigo. No. No. O sea, en la primera que... Que te avientes 700 pesos en el suelo y tú te agachas a recogerlo. Entonces, te voy a decir una cosa. Es mentira. No, no, tranquila, Chayo. Tranquila, no te enojes. Hombre, ya desconectaron. Ya te estás cagando. Pero con tantito potable que estés. Sí, y otra. A mí me da mucha risa las chavas ingenuas que dicen, es que es mi super amiguis, güey. Nunca me va a fallar. Y luego ya ves las historias. ¿Pero por qué te lo cogiste? Y la otra vez, que no sé, yo estaba bien peda y él me dijo que te extrañaba y lo besé. Y que te... Una cosa llevó sí, a la otra. Yo andaba bien peda y me tropecé encuerada arriba de él y me caí 75 veces con pie. Pues no mames. O sea, ahí me decía, es que una vez una morra amiga mía dice, es que no sé, güey, es que su novio no, ni me gusta, pero estuvimos en una fiesta y cortaron y estuvimos pisteando y... ¿Y qué? ¿Te tropezaste en su pinche pilinga? ¿Tu boca en su pilinga? Pues, no sé, me caía y volví a rebotar en la pilinga. No estaba segura que... Sí, no sabía qué sabe. Dicen que sabe a fresa. Pues, me tardé media hora en sacarle sabor, güey. Sí, entonces, no, aléjense. Ah, sí. Aléjense de esas cosas porque después se pierde. Y las amigas, grandes amigas a veces llegan a pelear por un pito. Y obviamente todos excepto tú. Porque en cada publicación... TikTok, video de YouTube, donde un hombre alfa explica, mujeres, todos tus amigos te quieren coger. Sí. Todas las mujeres dicen, no conoces a mis amigos. Sí, los, sí conozco. Los conozco, son hombres. Ahí mujeres tienen que ponerse de acuerdo, porque a las mujeres les mama decir una frase, todos los hombres son iguales. Si todos los hombres son iguales y un hombre te dice, todos tus amigos te quieren coger, ¿por qué? Porque todos los hombres ¿sí? son iguales. Y a esto voy. Siempre, compadre, siempre vas a ver un comentario mínimo de un güey que pone, pues yo tengo amigas que hasta se han quedado a dormir en la casa y nunca ha pasado nada. ¿Puedo hacer esto? Me corto un huevo. Si no existe ese comentario, siempre hay. Y luego le picas y ves la foto y dices, sí te sí, creo sí que te no creo. Te las has cogido, sí. Pero no por decisión propia. Sí, no, por puñetas tú. Sí. Sí, o sea, y la mora todavía duerme de cucharita. Yo. Pero como dice Franco, tienes que ser tantito potable. O sea, si tantito. Si tú sabes que no eres potable, sí te la sí, no, creo. Porque hay una vieja, ¡oh, mis amigos! Obviamente. Obviamente. Ya va la hot. Sí. Mis amigos no son así. Mis camaradas siempre me dejan las bolsas en el antro. Yo me he dormido desnuda y borracha con mis amigos. No, yo, te tapan. Le ponen una lona. Yo me duermo encuadrado y le sobro las piernas y mis amigos no dicen nada. Y los vatos dicen, no. Saca no, la funda del bocho. No, no va a pasar. No va a pasar. Ahorita mejor me la jalo. ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados de ti, güey? Si ya eres. Que está viendo gente que sigue que encueradilo. Ve y chécate, traes resistencia a la insulina y la ingle. Ay, güey. Sí, no, se no, le dio no. el pinche reflujito. Pero yo, ¿sabes que siempre que hablo de esto me acuerdo mucho de un amigo mío, Joel el Mariachi? Es un cabrón. ¿Qué chingón era el apodo, güey? ¿Era sí. mariachi? Era mariachi, okay. Sí. Y de hecho hacía shows, o sea, él solo daba sus pistas. De Alejandro. Sí, ¿cómo lo puteábamos? Porque traía pistola de juguete. De esas de clac, 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 así de chinampinas. Y decía, pues ni modo que traigo una de veras, pendejo. Y yo, pues sí, pues no pongas la funda, güey. Sí, quítatela. ¿Cuántos mariachis has visto con pistola? Pero bueno, ese güey me acuerdo.
tuvo, bueno, ya no anda con ella, tenía una novia en aquel entonces, cuando ambos éramos jóvenes y solteros. Ok. Enamoradísimo de la morra, ¿va? Y de hecho alguna vez llegué a contar una serenata que estoy a nada de conseguir su permiso, porque esa serenata es épica, es el del Señor de los Brazos Chiquitos. Ajá. Tiene segunda parte, necesito que él me autorice a contarla. Bueno, el caso es que le reclama este güey a la novia: ¿qué pedo con fulano? Dice: es mi amigo, no mames. Sí, o sea, no mames, ese güey te la quiere meter con todo y huevos, y que me digas que no es cierto solo me hace encabronar más. Es que él y yo no tienes idea la relación de amistad que llevamos de bat. Y me acuerdo tanto esta frase porque yo estaba así de que, güey, me voy, güey. O sea, sí, porque me estaban peleando delante de mí, güey. Uh-huh. Yo así como, oh, esto está, vamos en el mismo carro, no tengo uh-huh. para dónde irme. Y les digo, no quiero ser de esa persona, pero háblenlo a solas, no mames. Y yo, no, no, espérate, espérate. Qué bueno que estés de testigo. ¿Sí o no, cabrón? Sí, y yo, no, no sé, hermano, no sé. ¿Sí o no se la quiere coger? Yo, no, no sé. No sé, hermano, no sé. No, no sé, no Oye, sé. Pero ahí entra ese amigo, güey. Es el amigo el que siempre te anda acompañando a veces con la vieja. Y es el amigo que siempre tiene que ver entre las cosas incómodas, ¿verdad? No, pero, güey, ¿has visto ese meme que fue en el del changuito que voltea así asustado? Sí, que dice, cuando vas de pasajero, sí, y se viene peleando tu compa y la morra. Y el vato, pues voy a voltear el carro a la verga. No, tranquilo, cálmese, muchacho. El vato ya en su desesperación, porque le dice, ¿qué no entiendes que es mi amigo? Es mi amigo, no sé qué. Y el vato bien cagado. A ver, ofrécele las nalgas. Y si las rechaza, es tu amigo. Dije, oh, no, qué sabiduría, cabrón. Cabrón, es cierto. ¿Sí? Mujeres, pónganse a pensar. Al que digas, tú es mi amigo, cántale el palo. Así, cántale el palo. Dile, oye, ¿qué huele? De compas, no quiero nada. Este es el texto. No quiero nada contigo. Solo traigo el morbo de un día un palo de compas. Pero no le digas nada a nadie. Si el vato hace esto, no. Nunca. Nunca. Así dice el vato. No. Me ofende usted. Me ofendes. Creo que nuestra amistad hasta aquí llegó. Nunca te de penetra. Es tu amigo. Es tu amigo. Pero si el vato le dices eso y terminando el vato está completamente desnudo y en crocs te dice, ¡tarán! Sí. Así de que... Sí. No, a mí me encanta ese amigo que te acompaña y se chuta todas tus peleas con tu vieja. Siempre tienes un camarada que te acompaña y tu vieja, pues sí, contaste todos estos pendejos y como puro pinche pendejo que traes de amigo mantenido, como le pagas todo. Y el vato así. Como este güey le traes con todo y pinche pendejo, le pagas todas las cheves y todo. Por eso te anda acompañando, pinche pendejo. Con esta bola de perdedores. Pinche bola de perdedores. Ahí los traes, lamiéndote los huevos y tú, ya, Joaquina, tranquilízate. Y él va contra. Si quieren, me bajo aquí al Oxxo por unos cigarros y platiquen. No, y ahí el cínico que le hace. Sí, es cierto. Se la cura, que le vale verga. Ay, güey. Ay, qué bueno estuvo el carquillo. Sí, güey, es que, chingado, güey. Estuvo bueno. Sí, pero eso de él jamás me haría nada, tío. Ofrécele el rabo y platicamos después, tú me dices. Sí. Pero que no haya visto este Amos del Universo, porque sí. Hay gente que es con tal de dar la contra, sí. Que es capaz de perderse un palo. Va a empezar que no lo voy a decir nunca. Fabián, no lo he visto, no sé de qué me hablas, hermano. Fabián Escamilla, primo. No sé de qué me hablas. Es que ya van veces que pone el mensaje y no sé de qué me hablas. ¿De qué vergas te está hablando? De que subió algo al metaverso, pero yo no tengo cuenta en ese pedo. O sea, no. De seguro otro. Acabo de comprar una casa al lado de la casa de Franco en metaverso y la tela. Era del JJ, güey. Otro comediante. Era de otro comediante que tenía casa en el metaverso. Un palo no se le niega a nadie. Ese jefe dice, no, la va. Yo no quiero... Nada, mejor no quedar los hijos. Pero sí, a mí una vez... Sí, o sea, me pasó eso. Yo tenía una amiga que me gustaba mucho y yo nomás estaba esperando que abriera la puerta, el portal, para entrar con todo. Te lo voy a poner así. Yo era amigo de Gaby. Y si le hubieran preguntado, te hubiera dicho, nada que ver. Franco, no. Es un super compa. Es un caballero. Me la quería coger desde el día 1.
y fui su amigo y le ofrecí mi amistad sincera, todo mi pedo era que me gustaba. Y ahora, si no, es porque el vato, con todo respeto, es pipiluyo. O sea, si el vato, si el vato de que, si el vato te quiere poner uñas y acá, si te quiere poner uñas y pestañas, eso, pues es tu amiga. Ahora, y quién sabe, ahí te va. Hace rato hablábamos del amigo Joto. Yo he tenido oficiales. Así, uno, uno, dos, tres. No, o sea, oficiales, tres. No oficiales, cinco. ¿Va? Y todos alguna vez tuvieron algo que ver con una mujer. Todos. ¿Sí? No. Sí. O sea, a ver, no me sé una por una, pero sí sé que a lo mejor intentaron. Como, yo no sé cómo la viva alguien cuando descubre que es homosexual. Me imagino que también ahorita ya es distinto, pero todavía antes había esta creencia de es una fase o se te quita, ¿por qué no pruebas con mujeres? O sea, sí hay un chingo, no digo que todos, pero sí hay un chingo de hombres gays que han tenido que ver con mujeres. ¿Que las embarazan? No, y no les gustó. O sea, y dicen, no, no es lo mío, pero se ha pasado. Y me sé dos anécdotas que ya pedas, una mamada sí le dieron. ¿Al amigo gay? Al amigo gay. Ay, así que en la peda de que de repente sin querer, ay, ya nos estábamos besando y terminaron dándome una chupada. Esa fue la anécdota que me contaron. Qué sabroso. Digo, ¿qué? Ahí se las dejo. Para los que dicen, ah, mi vieja se junta con puro gay. Cuidado. No dejan de ser hombres. Sí. No puedes confiar en un hombre. Carajo. ¿Qué? Ey, sácate a ti, hombre. Aquí te la paseamos en total. Al cabo somos amigas. Somos amigas. Ay, me tengo boobies y soy transexual. Sí, ay, pero tienes. Sí, ay, ay, ¿quién sabe? ¿Para qué prendo el dildo? Mejor préstame el tuyo y me sigan. Sí. Oye, pero también está el amigo. Ese amigo sentimental que siempre está enamorado. ¿O cómo no? Nunca te ha tocado decir, cámara, que Franco, saca la guitarra. Vamos con Esther. Y estás afuera. No. Tus ojos, tu boca y se escucha arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Así era la mamá así. No, ¡qué horror, güey! Y tú, ¡ay, güey, compadre! Y tu puta, mi compa se llama Fernando. Sí. No sé si esté ocupada aquella o algo así. Oye, dice, perdóname, Renesia Contreras. Ya me pusieron a pensar, la mayoría de mis amigos son hombres. Renesia, ya sabía. Sí, por René, favor. Sí. Por eso te juntas con puros hombres. Te mama ser el centro de atención. Sí, güey, eso es cierto. Las viejas que... Güey, yo por eso... Yo no me llevo con viejas. Sí, güey, porque todas te están chupando. Sí, me gusta juntarme con hombres porque hay menos drama. Sí, menos nada. Como los vatos todos te quieren coger todos. Ay, que, René. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la princesa? Sí, que la primera que se le antoja a la reina. En la que te descuides vas a valer. Ahorita vengo y me voy a cambiar la toalla. Ahí te va. El amigo que a cada rato se pelea con la vieja y te tienes que chutar la historia, güey. Que te habla o llega a tu casa. Es que yo la quiero, güey. Tú, ah, hijo de puta. Y como eres compa, te chutas la de 3 horas y no le puedes decir mándala al carajo, güey. Por esto, ahí les va. De repente nos gusta ser el juez que decide quién debe andar y quién no. Sí. Y esto es algo que también me lo dijeron en terapia. Tú no andes diciéndole a otros si deben seguir o no sus relaciones. Okay. Porque es algo que deben descubrir ellos solos. Y también te compras mal karma. Sí. Si yo le digo a Mole, ah, güey, divórciate, güey. Y luego de repente alguien me dice, me quiero divorciar. Inga tu madre. Sí, o sea, te quedas como que, ah, ¿para qué andaba yo de metiche en otro matrimonio? Entonces, cuando el compa está de, chinga, madre, no sé qué, aguantas vara y le dices, no, compadre, pues así es esto, güey. O sea, tú debes de replantearte qué quieres y si lo que quieres lo vas a obtener con esta persona. Te dice, no, pues sí tiene razón, ¿verdad? La mando a chingar a su madre. No sé, compadre, lo que tú decidas, lo que tu corazón te diga. La mando a chingar a su madre. Ok. Y a la semana los ves juntos otra vez, ves publicación de Instagram y dices, chingas a tu madre. O sea, puta, me dijo esto y lo dijo. Que habla mi madre la vieja y luego los ves. A mí me tocó un camarada. Chaputa. Que hasta, sí, güey, que estábamos así en el parque, todos los campos, y de repente ahí viene aquella. Y no, no voy a poner diálogo porque nomás los veíamos y están. Y de repente la vieja, al vato. Y el vato.
Y todos, a la verga, le está pegando a la vieja al vato, güey. Y el vato así, pero unos pinches putazotes, el vato todo rojo, y luego, pum, la abrazaba al vato así, la hija. Y luego, pum, pinche de sotitos, a la verga. Sí, sí, sí. Y luego, ya se sabe, y luego, la cargaba. Y luego van caminando, los pinches locos, güey. Luego de repente la soltaba, la dejaba caer, ¡ta! Y luego, y ha regresado todo arañado. No, todo bien. Me voy a casar con ella. No, mañana me caso con ella. que está embarazada. Saludos para Ernesto y su hermana Arami, que hoy es su cumpleaños. Saludos. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador, Edwin. Oye, el amigo Power Ranger. Ajá. Así se bautizó en los 90s. Sí. Al que mataba puro monstruo. Sí, era la ambulancia el que levantaba pura aplastada. ¿Cómo le dicen también, man? El cazafantasmas. El guerrero, el warrior. El Ghostbuster, el warrior. Por el warrior de ese vato. ¿Cómo? Vato, el pie plano. El pie plano. Era, ese güey me cae muy bien. Andábamos en el antro y de que de repente, chinga madre, güey. Paz descanse. No voy a decir su nombre, pero un camarada que falleció, te lo juro. Sí falleció. Pero bueno, conocido. Y todos así de que, güey, son 6 viejas, güey. Pero una sí. Es trae, la mascota. Le, una trae el torque variado. Trae correa. Trae correa y trae chinga. Trae pie plano y no trae arco. Y decía el vato: chavos, ¿qué pedo? Y el vato se aventaba el equipo al hombro. Miren, aquí estoy, papá. ¿Cuándo te acabas al muñeco? Súbanse, yo los cargo. Ustedes dense. Yo, mira, le disparo con el francotirador y lo muevo a un lado. Usted es el único que cogía. ¿Eh? Ahí estábamos todos con las viejas. No, sí, espérate, que yo, que la chica. Y de repente, aquel güey, ¿cómo se la llevaba? Y el vato, no, hombre, compadre, esta gordita creía que mi pene era un sándwich de jamón con doritos adentro y una coca de helada. Hijo, por qué hasta. Es que ahora, está el que se sacrifica. Sí, pues hay raza que le gusta servirse siempre. Y yo tenía un camarada que ese güey, a ver, no es que exclusivamente feas. Porque sí le conocí 2 o 3 con zapatos. Pero su plan más bien era, yo no me voy a ir de aquí sin nada. Sí, ¿ves? Sí, o sea, en su lógica, y medio se la compro, el loser era uno porque tú te ibas a casa sí, con las manos vacías. Sí, te exclusivo, güey. O sea, ustedes van a llegar a su casa a jalársela, yo no. Yo no. El vato agarraba gorditas, feitas, señoras sin brazos. Sin brazos, o sea... Bultos de cemento. Fuera de pedo, le decían en la cazuela. Ya está llorando este güey. No, no llores. Alguien tocó huesito. No mames, yo soy ese güey. A ese güey le decían en la cazuela. ¿Por qué? Por el dicho de todo lo que camine, corre y vuela, va para la cazuela. No, así decían, güey. Este güey es la cazuela. Te cuento una que yo llegaba con los camaradas a un antro hace muchos años y siempre era barra libre y en la barra había chavas que, digo, uno no es galán, pero no eran agraciadas físicamente. Y todo de que, nah, la chingada. Y el vato nomás le hacía así como buzo. Señores, con permiso, me lo retiro. Son las 10 de la noche. No, todavía no. Espérate, ¿puedes agarrar algo? Y el vato se metía, nomás le hacía así, se metía así a la barra libre. Estaban puras morras, como así. Ya no se veían las manos donde... ¡Ya nos vemos! Ya se lo llevaron. Dígale a mi padre que lo amo. Dígale a mi padre que lo amo. Mañana me inyectaré penicilina. Oye, hablando de Warriors, un saludo al buen Lobo Estepario, que acaba de ganar la God Level en Colombia, en Medellín. Felicidades. Se lo merece. Ya te tocaba, carnal, ya te tocaba. Qué chingón, qué gusto y qué alegría verte y nada más tenemos que agasir, ¿no? No, entonces. Saluditos al gran... Gran torneo. Al Juan. De hecho, la semifinal fueron 2 mexicanos. Estigma fue? Contra Lobo Estepario. Y luego pasa la final. Batallón que dieron. Y luego, ¿contra quién se vio en todo el tiro? Gasir, el español. Y ganó. Y ganó. Pinche Lobo, ya se la merecía, güey. Sí, no, ya le hacía falta, güey. Le mandamos un saludo al buen Lobo Estepario. Sí, saluditos. Pues terminamos, ¿cómo? Sí, no, vamos a despedirnos. Ya no llegó más, qué bueno, ¿no? Porque no quiero deberle saludos a nadie. No la quiero yo cagar. Y gracias por sus turbochelas y gracias a todo el equipo de producción y a sus amigos del Guayabo Monterrey. Amigos de Guayabo, arroba Guayabo Monterrey. Arroba el Guayabo, MXYGA, sucursal en Villa Española y en Plaza Localital. Tiene un precio especial y sobre todo una terraza bien padre. Pero gracias, Guayabo. Muchas gracias, Guayabo. Arroba gracias el Guayabo MTY. Gracias a Rachel Acosta. Ahora sí lo dije bien. ¿Qué ahora cuál es tu Twitter? Soy Rachel Acosta. Perfecto. Soy Rachel. Arroba Jesús Patatucci. Arroba Yami Roots. Arroba María. Alma María. Arroba Fer Reyes. Arroba Rodolfo Base. ¿Tú tienes Twitter, güey?
¿Cuál es tu Twitter? Vete haciendo una cuenta de Twitter, güey, que es importante estar todos conectados. Pero bueno, así búsquenlo, como Rodrigo, ¿no? Síganme en Mole82 como en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook y La Mole Chida en YouTube. Y Raza de San José, se abrieron nuevas localidades, todavía quedan chingo boletos. Vamos empinadones, vamos empinadones a San José. Tomen en cuenta que ya nada más nos queda en Estados Unidos, Los Ángeles en el YouTube. Hola, a ver. San José y ya. Y Las Vegas, pero ese evento no es mío. Para la gente que está preguntando, no es evento mío, es un festival al cual me invitaron y les dije, no, gracias. Y luego dijeron, Franco, pero te vamos a dar todo esto. Y dije, ¿qué día era el evento? ¿Qué era día? Sí. ¿De ir? Chile? Sí. Sí, voy de puta, güey. Sí. Voy de puta, güey. Yo también quería ir, pero de las caras. ¿Qué es Las Vegas, güey? O sea, ¿y con ese dinero? No, y Gaby amenazó que nos vamos a mamar todo lo que me pagaron. Entonces, la casa no pierde, güey. Okay. Sí. Yo creo que de perdido 100 pesos sí me traigo. Entonces, no va a haber más shows en Estados Unidos este año. Y el próximo año, todavía no podemos adelantar mucho, pero vamos a intentar hacer lo que nos falta de México y de Estados Unidos. Y yo estoy, ahora sí, ya estamos planeando la gira europea, pero calma, porque no es cualquier cosa. Queremos hacer algo bien hecho, porque ustedes se lo merecen. Y ya sabemos qué es ir a perderle, pero todavía no podemos anunciar a Argentina, ¿va? No. Pero van a ir. Sí voy. Sí. Próximo año voy a Argentina. Eso chingón. Bueno, o sea, es un hecho que vamos. Es un hecho que vamos. La fecha todavía no saben. ¿Ya puedo decir lugar? Ya. ¡No mames! Venga. Próximo año, en Buenos Aires, Argentina. ¡El Gran Rex, papá! ¡Vamos al Gran Rex en Argentina! ¡El próximo año! ¡Vamos a estar ahí! ¡Todos luchadores! ¡Voy por ti! ¡Fuerza Guerrera! No. Vamos a intentar hacer también Montevideo. Y de mamón, ya. Así, y de mamón, en vez de Facundo, va a abrir hacia otro güey. Sí, no, va a abrir un peruano. Vamos a meter un peruano por mis huevos. Y Facundo así, pero yo voy a estar allá. No. Sería un gran chiste que no abra Facundo, güey. Hagámoslo. Vamos a ir al Gran Rex en Argentina. Todavía nos falta la fecha, pero tentativamente en marzo, ¿no? Tentativamente en marzo del próximo año. En cuanto sepamos más, tiene que ser ahí. Me puse Rex, bien pincha nena que quería hacer el Gran Rex. Probablemente vamos a meter 100 personas y nos va a salir en un billete, no, Chucho. No, pero te va a ver muy bien. Pero yo quiero pisar el Gran Rex. Ya pisamos el Maipo y ahora quiero el Gran Rex. Y me vale madre. Y también vamos a hacer Montevideo porque ya se las debo de hacer un chingo. Ya nos vamos, compadre. Compadre, pues nomás, gracias a toda la gente a que nos estuvo acompañando. Y pues que sigan, que tengan una excelente noche. Esto fue... ¡Vamos! ¡Del Universo! ¡Hala! Y no se fue la...